Aló. Oh, ¿por qué me escucho doble? ¿Qué onda? Ah, pará. Acá hay algo que está mal. Ahí está. Ok, ahí está. Porque sonaba dos veces por el micrófono del teléfono. Oh, o sea que me escucharon putear hace un rato. Bueno, cosas que pasan. Me pone nerviosa este teléfono porque no anda. Bueno, hoy tenemos Diamond Painting. Ven que ahí va, vamos a bajar un cachito la música. Porque mi cerebro no está funcionando y fíjense qué tanto no estaba funcionando que me olvidé que todavía no hice el Bullet Journal de febrero de mi bullo personal, que si bien no les muestro todo el contenido, pero por lo menos armo la portada, el calendario. Y esperen que veo por acá. Y por lo menos la lista de prompts de las reflexiones diarias. Y bueno, me di cuenta de que ni lo había hecho recién, hace un rato. Hace un ratito que estaba revisando algunas cosas y me di cuenta de eso. Pero bueno, si terminamos esto más o menos rápido, por ahí sigo con eso. No sé, por ahora. Bueno, por ahora lo que voy a hacer es. No armé la transición. Esperen, que estoy con unos líos. Con el. Es más, fíjense que no se ve bien acá. Esperen, vamos a tirarlo un poquito más para acá. Voy a acomodar en vivo y en directo. Como decía. ¿Cómo era el coso de David Copperfield? Ahora están viendo mi brazo, pero. Ahí va. La idea es cortar ahí un poquito. Ahí está, y que puedan ver. Yo voy a desenchufar esto porque me tiene podrida. O sea, lo tenía. Ahí va. Lo tenía enchufado para que pudieran ver. O sea, para que se mantenga la batería, pero me tiene podrida. Ok. La idea es intercambiar estas. ¿Cómo es que se dice? Ay, no me sale. Estas cámaras. A ver si me sale y si me funciona. Esperen que necesito. No, sí, hoy en serio, el cerebro no funciona, ¿eh? Ok, bueno, esperen. Que voy a anotarme acá un par de cositas. Ahí va. Y me voy a anotar acá. Eso. Y este. Me voy a anotar acá. A ver si me sale hacer el intercambio. Que tendría que haberlo hecho. Tendría que haberlo hecho antes de empezar, pero bueno, me colgué revisando unas cosas y. Y no me dio el tiempo para hacerlo. Así que. Ay, qué. No, no, sí, hoy en serio no me está funcionando nada de nada el cerebro, ¿eh? Estoy intentando hacer algo súper simple y estoy teniendo problemas. A ver, entonces si yo acá invierto. Invierto la polaridad. No. Arre que nada que ver. ¡Ey! ¿Por qué están viendo lo que yo estoy haciendo? Bueno. O sea, no sirvió de nada haber puesto el modo estudio porque ni bolilla, pero bueno. Está bien así eso. Ah, sí, pensé que estaba como deforme. Ah, sí, estaba deforme. Espérese, espérese. Creo que está funcionando mal. Ya me parecía raro. Ahí va. Creo que ahí no lo deformé. No, sí, en serio, cuando no quiere funcionar el cerebro, no quiere funcionar. Creo que ahí está enfocando bien. Ahí va. Y le cortamos de acá. Y no era mi intención hacer esto. En vivo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno.
Ah, no, eso no era lo que tenía que hacer. Este era el que tenía que cambiar. Ahí va, ahora sí, para que puedan ver entonces cómo va quedando la ilustración completa y cómo voy haciendo acá. Acá en serio no sé qué hice, pero bueno. Ah, creo que ahí está. Ok, bueno, creo que puedo empezar a trabajar. Entonces, si yo hago esta transición. Ah, no, me los cambio de los dos. Ah, ok. Bueno, hice el lío, gente. ¿Qué se le va a hacer? No sé qué hice. Hice el lío. Tendría que haber traído la cámara para acá. Bueno, no importa. Lo cambiaré después en post. En realidad en post, ¿no? Porque no hay postproducción de esto. Otra cosa que me estaba dando cuenta hace un ratito cuando estaba ordenando para empezar es que. ¿Cómo es que se dice? Que no vengo subiendo. Yamamén, me alegra que lo hayas conseguido. Estoy deseando ver cómo quedas ahora. ¡Ay, muchas gracias! Zurich, Zurich. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, estaba diciendo que me di cuenta hace un ratito que no vengo subiendo los videos a Instagram. A Instagram y dale con. No, en serio, gente, hoy no tengo que. Hoy no tengo que hacer nada. Mi cerebro, sinceramente, está de vacaciones hoy. Que no estaba subiendo los videos a YouTube. Ahí está. YouTube. Era lo que quería decir. No Instagram. Es que recién estaba averiguando unas cosas de Instagram porque. Resulta que me llegó un mensaje de una cuenta spam y ni lo leí y bloqueé la cuenta. Y me sigue figurando el mensaje no leído desde entonces. Me sigue figurando el mensaje no leído. Y no me estaría simpatizando. Así que bueno. Bueno, ¿por dónde no sé? Mira, este había quedado como a la mitad. Esperen, que en realidad esto no está bien enfocado. Ahí va. Ahí. Yo sé que en la cámara de arriba tienen el teléfono en el medio del paso, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que tengo de cámaras. Si no, lo podría poner de frente o como de acá del costadito, pero lo van a ver invertido. Y me parece que así se ve mejor. Bueno, cuestión es que eso. ¿Y qué pasó? Así está bien. Nada, como sabía que era una cuenta spam, no le di bolilla y lo bloqueé directamente, pero ahora me sigue figurando el mensaje no leído. O sea, me sigue apareciendo la notificación de mensaje no leído y me re molesta. O sea, ese es el problema, que me molesta. Bueno, vamos a ver si con esto nos alcanza para hoy hacer todas las Jotas. Esta es la Jota que me sobraba un montón. Y tengo la I por acá. ¿Dónde está? Ahí lo pongo en cámara. No sé si se ve. Está como medio rara la de arriba. Porque está como. Está como sobrante. Ahí va. Bueno, no sé qué hice. ¿Y no puedes eliminarlo? No, porque ya no lo veo, como lo bloqueé. No lo puedo ver. Entonces, vamos a ponerle un poquito de cerita a esto. Como bloqueé la cuenta directamente porque sabía que era spam, no me deja verlo ahora. Y tendría como que ir a buscar la cuenta, desbloquearla y borrar el mensaje, pero el tema es que no me acuerdo cómo se llamaba, porque como era una cuenta spam, no le di bolilla. Siempre tenían esas cuentas que tienen un montón de letras que ni un nombre tienen. Son un montonazo de letras. Así. Voy a poner la I por acá. Ahí va. Y si tenemos un poquito de. Ahí, ¿qué me queda? La L. La L. La L, que es esta. Uy, casi se me cae. ¡Ah! Ay, tiré un montón. Bueno,
Supongo que las voy a estar necesitando, pero medio de lío hice. Acá hay un pelo de gato pegado en mi diamond painting. No. Tienes varias cuentas. Muchas veces si tienes varias cuentas te avisa en una aunque las cosas sean de la otra. Tengo una cuenta privada y la cuenta de PandiTips, que es pública, pero no tengo mensajes sin leer en la otra cuenta. Además de que es en el Messenger. Sí, a veces me aparecen las notificaciones de likes o cosas así de las dos cuentas juntas, pero no es este el caso. Si te vas a configuración y buscas cuentas bloqueadas, la encontrarás ahí. Podrás ver. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! Ay, entonces, bueno, después cuando termine ahora el stream lo voy a revisar. Bueno, vamos a empezar. Hoy la música está. Uy, ¿por qué se apagó? ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó a la cámara. ¿Cámara? Oh, no, ¿qué está pasando? Bueno, hoy no quiere andar la cámara. No sé qué acaba de suceder. Hola. Oh, no, está colgadísimo. ¿Qué onda? Esperen, esperen que voy a. Sí, van a ver mi compu ahí, pero voy a volver para atrás. ¿Qué pasa? Que me dicen, hey, listen. Paco López, buenas tardes. ¡Ah! Esa fui yo. ¿Por qué me están viendo a mí? ¿Por qué hace eso? No me gusta que me vean a mí. Porque toqué esto. Ahí va. Hoy la verdad es que la tecnología no está de mi lado. No, no me estarían saliendo bien las cosas. Miren que uno a veces tiene esos días. Tiene esos días en los que las cosas te salen mal. No te pongas nerviosa. No, no me pongo nerviosa. Solo que son esos días que las cosas te salen mal y punto. Ahí va. Parece que ahí funcionó. Ahí está mejor. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo. Estoy intentando hacer diamond painting, que es pintar con estos diamantitos. Es como una mezcla entre pintar por números con. ¿Cómo es que se dice? Ay, pixel art. Ahí va. Estoy como intentando acomodar acá la imagen. Que no sé por qué se me fue tan lejos. Hacia arriba. No sé, hoy es uno de esos días que. Ahí está, creo que ahí está andando bien. Ok. Hoy es uno de esos días que las cosas simplemente no quieren funcionar. Encima vieron mi peor ángulo. O sea, cuando estás con el teléfono y te toma desde abajo. Qué horror, qué vergüenza. Bueno, otra cosa más que habrá que pasar. En realidad, no es que no me guste. O sea, un poco no me gusta mostrar la cara en internet. No es que me dé vergüenza mi rostro, sino que no tengo acá un espacio que sea adecuado para poder filmarme a mí y que se vea bien, porque este departamento no tiene buena iluminación y estoy como en el medio del comedor, living, comedor, cocina, y está mi marido ahí de fondo. Entonces, o sea, es un poquito más por privacidad que por el cuestión de si me ven o no la cara. No, no es el problema que me vean la cara. Creo que ya en un par de ocasiones se me vio así, fugazmente. Pero bueno, es más por la cuestión de que no sé, no tengo un lugar muy adecuado para estar. Estoy en el medio del departamento. Bueno, ¿qué tal se ve ahora? Ahora se está viendo bien, ¿no? No sé por qué se sigue mostrando la cámara como que le sobra por todos lados. Yo traté acá de acomodarla un poco, pero.
Ahí va. Bueno, parece que ahí sí se ve bien. Ok. Vamos a dejar la cerita por acá. Acá tengo las cajitas con con los diamantitos y así los pueden ver también. Y voy pegando. No, decía que voy a poner la música un poquito más fuerte porque dale, disfruta. Se te da genial. Ay, muchas gracias. Bueno, sí, ya casi estamos terminando igual. Creyendo que se animaron a participar personas que todavía no habían chateado. Y muchas gracias por los consejitos. Sobre todo voy a chusmear eso que me dijeron de Instagram. Así, a ver, veo si resuelvo eso. Yo, como verán, no uso mucho redes. Lo único que uso es Instagram. Y tampoco no soy que diga una experta en Instagram. Entonces es como que. Bueno, y Twitch, obviamente, ¿no? Discord no sé si cuenta como una red social, porque es más bien como una plataforma de chat. Pero bueno, se podría decir que cada vez tiene más elementos de red social. ¿Hay algún comando de música? ¿Vos sabés que creo que no? ¿Qué es lo que querés saber? No, creo que no puse nada de música. No. Si querés saber qué es lo que estamos escuchando, fíjate que ahí arriba a la derecha tenemos el cuadradito de Spotify. Y si querés saber en general qué es lo que estamos escuchando Chill Hop. Me gustaría enseñarte una canción muy famosa de mi país. Me la puedes mandar por Discord. Puedes unirte a nuestro Discord y pasarla en el chat de Hora Libre, que ahí compartimos un montón de cositas. Para enviarte canciones de mi gran y bonito país. ¿De dónde sos? Contame. Porque además veo que es la primera vez que participas en el chat, así que me encantaría empezar a conocerlos más. Español, España. Ah, bien. ¿Y de qué parte de España? Yo estoy viviendo en Barcelona ahora. A mí lo que me encanta de España es como cada, ¿qué vendría a ser? Como cada comuna o cada, no sé si se llaman comunas o no, pero bueno, es como que cada región tiene regiones autónomas, ¿no? Son como que tienen un montón de personalidad. Yo parlo una mica de catalán. Ah, mira, yo entiendo catalán escrito y un poquito hablado, pero no puedo hablarlo. Escolta, no el que soca el demonio. Esa parte la entendí. Así que sí, no pretendan que entienda todo, todo, todo lo que lo que hablan de catalán. Pero bueno, alguito, alguito me defiendo. Estoy por empezar el curso de catalán de de la Generalitat. Así que bueno, estoy como ahí. Oh, y otra vez no están dando la cámara. Pero creo que no sé si es no es la cámara o es la conexión. No, espera, déjame ver un casito. No, sí, estoy bien. Tengo una buena conexión. Bueno, y entonces me dijiste que sos de España, pero ¿de qué parte de España? Gibraltar es español. Ok. Así, de ahí es de dónde sos. Ah, soy de Córdoba. Ok. Vos sabés que, bueno, todavía no tuve la oportunidad de visitar muchas regiones de España, pero está en mis planes. No, sí, hoy estás preciosa funcionando, ¿eh?
Sí, creo que, no sé, mi cortocircuito cerebral se está transfiriendo a la cámara porque no están dando nada. Ah, ya sé, estaba prendido el Bluetooth. Ahí está, a ver. A ver si hay que apagar el Bluetooth, anda mejor. Ah, pareciera que sí. Córdoba es bonita. Bueno, tengo muchísimas ganas de visitar. Nosotros tenemos familia en Asturias y Galicia. Así que tenemos intenciones de ir a visitar por allá. Pero también tenemos como, tenemos mucha curiosidad por un montón de regiones de España. Así que, ¿quién dice por ahí en un futuro de a poquito, de un lugarcito por vez, nos empezamos a conocer el país? Igualmente, algo que nunca hice en mi propio país, porque Argentina, la verdad es que conozco muy poco. O sea, estuve de chiquitita, estuve en Bariloche, que es en el sur, que creo que, bueno, mucha gente del exterior conocerá. ¿Solo retransmites en Twitch o en más plataformas? No, solo en Twitch. Lo que hago es luego subir los diferidos a YouTube, pero más que nada para que no se pierdan. Pero no tengo otras plataformas. Antes solía hacer videos, o sea, transmisiones en vivo en Instagram, pero desde que descubrí Twitch y también por un montón de cosas que tiene mucho mejores que, oye, que Instagram, por lo menos para lo que es video, ¿no? Bueno, digo hoy el día que estoy teniendo la mayor cantidad de problemas técnicos posibles, pero sí. Sevilla prohibido, es la peste. No, ¿por qué? Eres sortuda, escapaste de Latam. ¿Cómo que viniste? Sí, tuve, no sé si decirle suerte en realidad. Creo que se me presentaron buenas oportunidades y no las dejé pasar. Y tomé buenas decisiones, creo. Quiero creer que tomé buenas decisiones. ¿Cómo? Tomó mucho tiempo, eso es cierto. Desde que tomamos la decisión y que se concretó el viaje, pasaron casi 3 años. Pero bueno, nunca perdimos el objetivo de vista. Y así que bueno, también tuve muchísima gente que me ayudó y que me apoyó para llegar. ¿Viniste en barco o en avión? Vine en avión. Creo que en barco iba a ser largo el asunto. Pero alguna vez me gustaría hacer algún viaje en barco. No sé si me iría de vuelta para Latinoamérica en barco. Es como largo el tramo, pero me gustaría viajar en barco. A mí me dan miedo los aviones. Yo supongo que te da tanto miedo como te permitas tener, porque obviamente es un aparato gigante que está suspendido a miles de metros de altura y siempre algo puede fallar, pero bueno, creo que la clave está en no dejar que el miedo te domine. ¿Y qué diferencias encuentras entre tu París y España? Un montón. O sea, un montón y ni tantas al mismo tiempo. El tema es que con esto de las restricciones y la pandemia, ¿no? Es como, creo que ha unificado bastante a la humanidad las experiencias de ese tipo. Porque, sinceramente, no. O sea, excepto por el catalán, aquí en Barcelona, no siento que haya muchas diferencias. Y la verdad es que todas las personas con las que tuve contacto hasta ahora, que han sido pocas, porque imagina que se cae, ya fue, la cagué. Bueno, claro, sí. Si vas a subirte a un avión ya pensando que se va a caer, vas con una desventaja. Aquí no te roban. No voy a decir que es maravilloso, pero sí, definitivamente hay una diferencia en lo que es la seguridad en la calle, que bueno, eso es una de las razones por las cuales por ahí uno también busca el cambio. La verdad es que yo en Argentina vivía en un barrio bastante complicado, así que no voy a decir que estaba acostumbrada porque nunca te acostumbras, pero como que ya tenía estrategias para moverme de forma segura, por así decirlo. Uno nunca está del todo seguro, pero como que te armas de estrategias, como saber por qué calles andar, qué horarios son los más seguros.
por dónde no meterte y cosas por el estilo. Pero la seguridad tendrá que ver con la situación socioeconómica de cada país. Sí, por supuesto. Aquí en España, lo que, bueno, en Barcelona particularmente, lo que me cuentan, que por ahora no me ha sucedido, por suerte, pero lo que me cuentan es que hay mucho carterista, ¿no? Es como que acá es más el oportunista, el que mete la mano en el bolsillo. En Argentina es más el robo violento. Te abordan en una calle dos personas y por ahí te acorralan y te amedrentan con amenazas para que les des tus objetos de valor. Por suerte, hace rato que no me robaban en Argentina, pero sí, en mi vida varias veces me abordaron así por la calle. Así que bueno, es como, no te voy a decir obviamente que uno se acostumbra, jamás te acostumbras, pero tenés otra percepción de algunas cosas. De seguro te acababan cagando a tiros en Argentina. Tampoco para tanto, creo que no es para exagerar tanto, pero sí es más violento el haber violento. Es como más intenso el atraco en Argentina. Es como te digo. Y hablo por la experiencia de la última vez que me sucedió. Sí, hay armas de fuego involucradas, pero no siempre terminan gatillando. Si voy, ¿recomiendas que me lleve una navaja? Depende por dónde vayas a pasear. Unas siete muelles. Ay, no sé qué es eso. Me imagino que debe ser un tipo de navaja. Tremenda balacera se forma de vez en cuando. Creo que. Muchas gracias, Dark Lord. Gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida. En realidad supongo que es bienvenido, porque si es Lord, si no sería Dark Lady. Sí, creo que eso, como dice acá Marido, la mejor defensa en Argentina es no parecer un turista. Es tratar de manejarse de la forma más local posible, o sea, tratar de mezclarse con la gente. Pero bueno. Igual creo que por ahí estás confundiendo Argentina con otros países de Latinoamérica. Sinceramente, y hablo por mi experiencia, mi marido es argentino, sí. Creo que Argentina, sobre todo Buenos Aires, no está tan mal como otros países. O sea que sí, hay robos, que sí, hay violencia, eso es verdad. Pero por ahí no es tanto como en otros países donde verdaderamente se arman enfrentamientos armados en el medio de cualquier calle, así. Sí, eso es verdad. Los delincuentes están motivados por tener dinero y Sí, la mayoría de los delincuentes son muchachos que están buscando hacerse el dinero fácil, robando celulares o. Por lo general también evitan las confrontaciones. Es mucho trabajo enfrentarse. Así que sí, marido también es argentino, aunque él es descendiente de españoles, él es tercera generación de españoles. Yo soy quinta generación de italianos. Ah, para es cierto. Sos segunda generación, me parece. No, tercera. ¿Tu abuela es la primera generación de español? No, tu abuela, en Argentina. Tu abuela llegando a Argentina es primera generación. ¿Segunda es tu madre o sos tercera? Creo. Creo que así funciona. Por lo menos así me lo explicaba mi abuela. Sí. Y claro, la primera generación es la que llega. A ver qué me dicen en el chat, qué opinan, cómo se cuenta el tema de las generaciones. A mí me daría más miedo México o Nicaragua, claro, o Colombia, en algunos lugares de Colombia o Venezuela. O sea, no es por tirarles mala onda a ellos, pero digo, hay países en Latinoamérica que están bastante peor que Argentina. Yo soy primera estirpe de España. Es gallego, pues. Hello. Tarde, pero seguro. That's racist. Ah, no sé. Ahí se arreglarán entre ustedes. Pero bueno, mi abuelo me decía que la primera persona que llegaba al país era la primera generación.
Y a partir de ahí se contaban. Así que bueno, supuestamente yo soy quinta generación de italianos y marido es tercera generación de españoles en Argentina. Así que bueno, y aquí estamos tratando de pasar el día a día. Así que bueno, en cuanto a qué se parece, qué se diferencia, hay, obviamente hay diferencias culturales, pero Por los trámites. los trámites a veces te hacen sentir muy en casa, muy, muy en Argentina. Y a veces decís, oh, ok, esto es bastante típico de acá. La comida es muy similar porque como en Argentina hay muchos descendientes de españoles, la herencia cultural. Culinaria. Yo siempre dije que Argentina tiene muchísimo de comida italiana y española. Entonces es como que justamente ayer estábamos hablando del tema cachopo. Porque nosotros en Argentina es muy común la milanesa, que es un trozo de carne rebozado, básicamente. Y acá está el cachopo, pero no son lo mismo. El cachopo creo que tiene relleno, si no me equivoco. Es como que además de la carne, tiene, creo que tiene jamón y alguna otra cosa más dentro. ¿Alguien ha comido cachopo acá en el chat? Bueno, Misa opina. Muchos españoles emigraron a América Latina en la época de la Guerra Civil, sí, conozco. Los abuelos de marido. Mis abuelos, no, mis abuelos fueron, mis abuelos, en realidad, mis tatarabuelos fueron a fines del 1800. No recuerdo sinceramente por qué había sido la movida. Pero bueno, muchas familias de mi pueblo habían llegado juntas de los barcos. Así que como que todos habían viajado más o menos por las mismas razones. No, en el sur no se come cachopo. En el sur no se come, en el sur de España no se come cachopo, por eso acá no hay. Bueno, nosotros no sé si contamos como sur, nosotros estamos bien, más bien como al este. Barcelona, ¿qué, cómo cuenta? ¿Sureste? Es el sur del país. Barcelona es norte. Ok. Entendí cualquiera entonces. Ah, tengo torcido el mapa. Ah, claro, porque estamos cerca de Francia por aquí, ¿no? No, vos estás pensando más bien Valencia. Valencia Ah, claro, no es sur. yo estaba pensando en Valencia, es cierto. No es Peor. sur. Ah, no, pero el cachopo es asturiano. Sí, pasa que la familia de marido es de Asturias. Entonces, bueno, yo pensaba que iba a tener más L's por acá, pero no, casi ninguna. Hay una ahí. Se decidió que me iba a usar de eso. Otra. Ok, y los gatos son así, ellos deciden que se van a sentar en tu regazo y se van a quedar ahí. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Así que, bueno, cuestión. Que nosotros en Argentina comemos milanesa y acá nos enteramos del cachopo y desde que llegamos que queremos comer cachopo. Y solo por eso, cada vez que hacemos milanesas en casa, decimos que vamos a comer cachopo, pero no es lo mismo. Así que me voy a tener que conseguir un cachopo asturiano. Bueno. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, marido? Sí. Marido, te vamos a tener que poner un micrófono inalámbrico así para que puedas charlar desde allá. Podríamos probar. Porque si no, casi no se lo escucha, marido, que está lejos. Bueno, terminé con la J por lo menos en esta sección y
Voy a guardarla por ahora, el color, los voy a guardar. Vamos a poner esto por acá, así me ven, ahí arriba. Así sigo con otras cosas. Y la L también la vamos a guardar. Yo pensando que iba a haber un montón de estas, ya tengo diamantitos por todas partes. Ah, me había re olvidado de esto. Bueno, a ver. ¿Qué tengo por acá? Tenemos una NOP. Vamos con esas tres. Esta es la P, la vamos a poner por acá. No son muchas de cada una igual. Ah, bueno, la N estaba acá también. Y la O que está acá. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner... Uy, casi se me cae todo. No, sí, hoy, en serio, la psicomotriz, la psicomotricidad no estaría funcionando hoy. Esos días que decís, mejor me quedo en cama. Ok, entonces esta es la N, esta es la O, dije bien. Y la P allá, debo. NOP. Ok, allá vamos. La última vez que hice Diamond Painting, estuvimos un montonazo. ¿Cuánto vamos? 42 minutos. Bueno, igual tuve un montón de dificultades técnicas, así que no sé si todos los minutos cuentan, pero... hoy igual no me muevo de acá hasta que lo termino, ¿eh? Es más, me acabo de cuenta de que estaba mal sentada, así que me voy a ubicar, voy a tomar mi tecito. Que saben que pueden usar los puntos del canal para recordarme que me mantenga hidratada. Que necesito más cerita. No se me estarían pegando los... Bueno, si se prende más gente después y si les copa la idea, si termino esto más o menos temprano, puedo seguir con el bullet journal después. O me lo guardo para el viernes, que los viernes siempre hacemos bullet journal. El tema es que se me pasa toda la semana, pero bueno, puedo ir haciendo algunas cosas con... con lápiz. Muchas gracias por ese follow. ¿Cómo te digo? Llámame End. Llámame End. Te digo End. ¿Cuánto tardas en acabar una obra de estas? En realidad es la primera vez que lo hago. Este es mi primer Diamond Painting. Y lo vengo haciendo de a ratitos. Pero creo que me llevaba más o menos entre 40 minutos y una hora cada cuadradito de estos. Ya voy terminando. Dime, llama. Ok. Te digo, llama. Oh, no, se me quedó todo ahí la cerita. Marido, ¿me alcanzas? Una cartucherita que me olvidé. ¿O estás ocupado? No, estoy sirviendo De asiento de gato. Pero el gato se queda ahí. La de plástico chiquitita que está allá abajo, a la izquierda. Cartuchera. No, solo yo lo veo. Yo te reí, Ay.
Marido se hace el payaso. No, me acabo de dar cuenta de que se le quedó toda la cerita pegada en el diamantito acá. Y necesitaba la pincita para sacarla. Así que bueno, eso. ¿Cuánto tardo en terminar una? Es la primera vez. ¿A tu marido no le gusta este mundo? ¿Cuál mundo? No, que se cuente algo el marido. Marido, te solicitan. El de los directos. Si fuera por él, él no lo haría, pero no tiene ningún problema con que yo haga esto. Además, él participa, charla. Lo aprecio y admiro todo lo que haces. Ay, qué tierno. Gracias. Bueno, acá te piden que te cuentes algo. Hola, soy marido. No tengo habilidades manuales, por lo cual soy un admirador del arte. Pero esas son manitas. Sí, pero no es lo mismo perforar una pared o reparar un ordenador que hacer algo bonito. Todo lo que haces es bonito. Ay, ¿te gustan mis uñas? Gracias. La verdad que me compraste esmalte en un bazar así por 2 euros y no es la gran cosa, pero después de 3 capas y media quedó bastante bien. Así que gracias, me alegra que te gusten mis uñas. Es un color bonito. Sí, este año estoy con este color. Es mi color del año. Yo creo que este color va a ser el color del año. Porque tengo. Mira, tengo mi cartuchera de Baby Yoda aquí. Que. No, bueno, quédese ahí. Que es más o menos del mismo color. Mi cuaderno. Mi cuaderno de Bullet Journal. Que es más o menos del mismo color. Mi pijama. Que es del mismo color. ¿Qué más tengo? No sé, tengo un montón de cosas. ¿Eh? La funda del teléfono. A ver si se ve. No, no se ve, pero bueno. además de que es de mis colores favoritos. Bueno, está medio pobrecito. No le gustó la caída. Mis medias nuevas son grises, no son verdecitas. Ah, pero tengo unos soquetitos. Tengo unos soquetitos que son de este color también. Así que me decidí que este va a ser mi color del año. ¿De qué equipo es el marido? Marido no le interesa absolutamente nada de deportes. Paintball es un deporte, El paintball, para nada técnicamente. es cierto, el paintball es un deporte. Él hace paintball y airsoft. El color de los chinos se cae en brevas. ¿Te gusta el verde, eh? Sí. Sí, verde es mi color favorito y este tipo de verde en particular es súper, súper de mis favoritos. ¿Ni los toros? ¿La corrida de toros? No, a mí particularmente no me llama la atención. Mis abuelos cuando estuvieron de viaje por aquí, por España, hace un montonazo, fue hace como, no sé, 30, 40 años, estuvieron en una corrida de toros y mi abuelo se llevó a casa como un póster del torero del momento y todavía está ahí en su oficina. Yo estudio peluquería y doy manicura y pedicura. Ay, bueno. No sé, yo solía hacer manicuría y pedicuría, pero vendí todo para mudarme. Por eso me fijo en las uñas. Ay, qué lindo. Bueno, menos mal que hoy las tengo más o menos prolijas. Ay, Presentables. sí, hoy están presentables. Hay días que no. Yo soy profesional de las uñas, también hago esculpidas y semipermanentes y todo eso, pero cuestión que por el tema mudanza de país vendí absolutamente todo lo que tenía, todo, y de mis cositas de, ¿cómo que se dice? De Bullet Journal también, vendí todo, todo, todo para mudarme, así que me quedo pelada. Y bueno, cuando llegué acá me empecé a comprar de a poquito esmaltes, pero de estos baratitos que salen 1,50, 2 euros, porque tampoco no quiero exagerar. Y a mí me gusta mucho el billar, fútbol, básquet, pádel y bádminton. ¡Uy, qué lindo el bádminton! Yo solía jugar bádminton cuando era chica. Y el pádel justamente le contaba a marido también que me gustaba jugar de chica, pero me gustaba más el tenis, porque el pádel era como
era de mucho impacto sobre el codo y el hombro, y no me gustaba tanto como el tenis. Pero a mí los deportes me gusta practicarlos, no verlos. O sea, es medio raro que yo me detenga a mirar un partido de algo. Si miro algo, en todo caso, sería un partido de tenis, que era lo que solíamos hacer con mi abuelo. Patinaje, sí, patinaje artístico me gusta. Y también gimnasia rítmica me gusta. A mí no me gustan los toros, pero el reto de toro está muy bueno. No es de broma, es un platillo típico de Córdoba. ¡Oh! Se come, Ah, es rabo de toro. ¡Oh! ¡Qué interesante! A mí me gusta mucho hacer turismo gastronómico. Mi familia es de. Son panaderos y cocineros. Y a mí me interesa mucho explorar y conocer comidas típicas de lugares. Por eso, cuando nos propongamos viajar con marido, tenemos intención de hacer turismo gastronómico. Mis colores favoritos son naranja, amarillo y verde. Los míos son este verde y los verdes del tipo aguamarina, y los violetas y los lilas. Por eso verás mi overlay es entre rosas, violetas. ¿Está enojada de que ella se sentó arriba tuyo? Sí, la gata está enojada de que se sentó arriba de Mario. Pero vaya, no ponen rabo de toro en ningún sitio, siempre es de vaca. ¿Cómo es eso? ¿Y hay una diferencia? ¿Alguna vez probaste la diferencia entre uno y el otro? Y más si es un restaurante de turistas. Yo voy a tratar de, cuando empiece a hacer turismo de ese estilo, buscar restaurantes recomendados por personas del lugar. Y no guiarme por lo que. Sí, cuando llegamos a Barcelona tuvimos una etapa de pasear un poco y hacer turismo antes de asentarnos así como residentes locales. Y nos guiábamos más por lo que nos recomendaba la gente que por lo que se decía que era o por lo que estaba en las zonas turísticas. Es más, todos los restaurantes que están en la zona bien, bien turística nunca fuimos. Siempre fuimos a todos restaurantes pequeñitos que están como en callecitas escondidas. Eso nos gusta. ¿Qué coche tenéis, marido? ¿Te gustan los automóviles? Me encantan todas las preguntas. No tenemos automóvil, nunca tuvimos y no tenemos intenciones de tener. A marido acá dice que le gustan de lejos. A mí también, medio como que me gusta verlos, pero no tendría uno. En todo caso, si alguna vez consideré tener un vehículo propio, es ese autito pequeñito que es eléctrico, ¿cómo es que se llama? ¿El Smart es? No, bueno, ¿cuál es el que es el? Bueno, hay uno que es pequeñito que es para dos personas y nada más, y es eléctrico, ese me gusta. Yo sé cero de marcas de autos, o sea, creo que identifico algunos por el logo, pero me preguntas qué auto es ese y yo te digo, es un auto blanco, es un auto negro, es un auto gris. No. Sí, nosotros como venimos de Buenos Aires, sobre todo del conurbano, no, nosotros no vivíamos en la ciudad de Buenos Aires, sino en el conurbano, que es como los alrededores, sufríamos mucho el transporte público y realmente desde que vivimos acá estamos fascinados con cómo funciona el transporte público acá. La infraestructura es muy buena. Sorry, muchas gracias por ese follow. Y la verdad es que la ciudad está muy bien diagramada, muy bien conectado todo. Así que no sufrimos para nada el transporte público. Hasta. Sí, la ciudad es medio peque en comparación. Ciclomotores, no, tampoco. Menos que los autos, diría yo, que nos interesan. Encima lo sufrimos mucho porque acá donde vivimos es una calle muy angosta, entonces pasan más que nada motos y hacen muchísimo ruido. Yo sí tengo un patinete para ir y venir del trabajo, pero no sé si cuenta como vehículo. No sé, sí, yo creo que sí. Y nos gusta andar en bici. Primero el precio y luego la consistencia de la carne. Ah, muy bien. ¡Hello! ¡Hola, tío! ¿Cómo andás? Yo tengo bici, una BMX. Ah, no me pregunten marcas. O sea, yo, gente, voy a lo que puedo pagar y lo que me es práctico para usar. Bueno, no sabría cuál.
Esas marrones parecen lentejas, sí, ¿no? Hermoso, nunca recibí la notificación de que estabas online. ¡Ah, qué divino! No sé por qué, raro. Y tampoco en el Discord no apareció, qué raro. Voy a revisar eso después. BMX es un tipo de bici. ¿Y qué tipo de bici es? O sea, para mí una bici tiene dos ruedas y un asiento. Soy yo, gente, perdón. Yo no soy de los vehículos, no soy. Ahora, vos me preguntas de encuadernación y te puedo decir todo, hasta el gramaje, hasta de acá. Te puedo hablar de marcas, te puedo hablar de tipos, tamaños, papeles, gramaje. Tony Hawk no era no, no andaba en patineta. Porque yo tenía. ¿Por qué sé esto? Porque tenía el jueguito de Tony Hawk para la Play 1. Es todo lo que sé. O sea, yo es todo lo que sé. Es bicicleta de puro pandillero. Son esas que son chiquititas que te andas pegando rodillazos en la pera cuando andas. ¿Qué encuadernación recomiendas para una libreta? Me gustaría montarme una para hacerla vos mismo, o sea, para hacerla artesanal. Encuadernación cosida a mano para las libretas, porque si es algo pequeño que vas a... Quieto. Si es algo pequeño que vas a usar todos los días, te conviene tener una encuadernación fuerte que resista el manoseo, porque yo tenía libretas anilladas y se te terminan rompiendo todas las páginas. Así que si vas a hacer tu propia encuadernación, cosido a mano, y el tipo de papel depende de qué materiales vayas a usar. Si es una libreta para anotar cosas así diarias y sin mucho problema, cualquier papel. El papel Buxel de 80 gramos es suficiente. Pero si ya quieres algo más para dibujo, bueno, ahí tendrías que ir subiendo el gramaje de papel. Sí, es esa que te vas pegando rodillazos en la pera mientras manejas. Sí, una custom en toda regla. Ok. Pero la costura puede ser básica. Hay un tipo de costura para libretas que es muy simple y es de... Lo que sí tienes que usar es un hilo encerado, porque hilo común del que se usa para surcir la ropa no sirve. Tienes que usar hilo encerado. Bueno, a ver, esta es la P, esta es la N, esta es la O, creo que ya terminé. Vamos con la B y la W, que son más o menos iguales. Espero no confundírmelas. Eso, cómprate una Moleskine bien hipster. ¿Vos sabés que yo usé Moleskine un año? Usé un Moleskine Art que supuestamente era de 120 gramos y tenía el papel como un tratamiento especial para usar materiales de justamente artística, ¿no? Y era raro porque realmente no funcionaba bien. Para acuarelas no servía. Para marcadores era medio extraño porque los marcadores como que se resbalaban del papel y después luego les quedaba una textura como medio granulada. Muy raro. Así que, sinceramente, por más que están súper de moda y todo el mundo te dice que Moleskine es buenísimo, yo hasta ahora no he encontrado uno bueno. Así que no los recomiendo, los Moleskine, a menos que los uses, como te digo, de agenda, de libreta, así. Por lo menos yo que hacía cosas más artísticas, no me termino convenciendo el Moleskine. Bueno, esa es la B y la W acá abajo. Tendría que comprar ese hilo. Sí, el hilo encerado se consigue. Bueno, si tienes alguna tienda que se especialice en encuadernación, perfecto. Y si no, en una mercería debería conseguirse. Yo también me la compré por el hype y me pareció una estafa. Sinceramente. Ay, mira, llámate a canjear un tecito de marido. ¿Marido? Me tenés que hacer un té. Bueno, mientras él se prepara, yo me voy a terminar esto. Igual, sepan que va a tardar un ratito. Sí, una estafa porque encima la pagué. ¿Cuánto la pagué? Como 20 euros. Y la verdad es que me sentí bastante decepcionada. Porque lo peor es que la había visto en persona y pues se la había comprado una amiga mía. Y yo la miré
y la vi cómo la estaba usando y me fijé los materiales, cómo los probaba y me pareció que estaba bueno. Y bueno, igual, ese la compré, la Moleskine, porque me había comprado un Nuna, un cuaderno Nuna, que supuestamente decían que era re bueno y que el papel resistía un montón de cosas y que se bancaba un montón. Resulta que me compré uno que por suerte lo compré en descuento. Me salió 12,50 euros. Y lo empiezo a usar y empiezo a usar mis materiales de siempre, los marcadores y cosas re normales. Y se manchaba todo. Se pasaba la tinta para el otro lado de la hoja. No sé si es que yo no la pegué con el Nuna o que mis materiales no sé, serían muy agresivos, pero cuestiones que no. Se lo terminé regalando a mi hermano. ¿Te costó adaptarte a la moneda? Es extraño porque todo te parece caro y barato al mismo tiempo. Los números son más pequeños, entonces es como. Es muy fácil caer en pensar que es todo barato, porque cuando venís de Argentina, que todo está en los cientos y los miles, venir acá y comprar algo que sale un euro te parece súper barato. La cuestión, y es lo que siempre digo cuando me preguntan tema costos, es el punto de comparación. Si me pongo a comparar con pesos, todo va a ser carísimo. Porque bueno, el primer tiempo que estuvimos acá, los primeros meses, estábamos viviendo de ahorros que habíamos hecho en pesos. Entonces, tenías que considerar cada euro como el valor, su valor en pesos. Porque, va, no es que te tuviera que hacerlo, pero. No, pero medio como que era difícil quitarse la costumbre de hacer el cambio constante. Es como que ibas al supermercado y decías, hey, mirá, esto sale un euro. Uy, son 200 pesos. No servía de nada. No servía de nada, pero estaba como. No, yo igual sigue todo. Claro, estaba ese juego de información en tu cerebro. Después de un tiempo, y a medida que por ahí fuimos consiguiendo, bueno, yo conseguí un par de trabajitos acá. Al ganar en euros, es como que ya tenés una percepción de cuánto te cuesta en trabajo conseguir ese dinero. Entonces decís, ¿cuánto me cuesta ganar 5 euros? Entonces, si este producto sale 2 o 3 euros, ¿vale la pena? Entonces, bueno, ahí ya me empecé a acostumbrar. Pero sí, nos debe haber llevado más o menos 4, 5, 6 meses, más o menos, a hacer realmente acostumbrarse del todo. Lo que pasa es que marido sigue trabajando para algunos clientes en Argentina y le pagan en pesos. Y yo también recibo algunos pagos en pesos y también le compro a emprendedores en Argentina. Entonces es como que estamos ahí. Lo que ahora me está costando es comprender qué es caro en Argentina, porque sé que hubo unos aumentos, sé que ahora el euro está más cerca de 250, creo, que de 200. Cuando nos mudamos, el euro estaba más o menos 190 y algo, 200 pesos. Un euro. Y ahora creo que está a 240 y algo, 230 y pico, o sea, anda por ahí. Entonces, algunas cosas en Argentina aumentaron y no sabría decir qué es caro y qué es barato en Argentina. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, es, bueno, cuánto me cuesta conseguirlo, cuánto me representan horas de trabajo y entonces ahí más o menos hago la cuenta. Yo me compro ya blocs de dibujo A3, porque solo dibujo en casa y con Posca. Qué lindo poder hacer cosas así de grandes. Yo acá no tengo espacio y me tengo que limitar a hacer cosas chiquititas, porque, mira, este fue el dibujo, te voy a mostrar. Acá, si me ves, acá en la cámara de la izquierda, te muestro el dibujito que hice el lunes, que fue el primer desafío del año. Hice esta Hydra Pandy. Y estoy dibujando así en. Bueno, este cuaderno es B5, no es A5. Antes trabajaba en A5, ahora tengo B5, que es un poquito más grande, pero me limito a cuadernos porque no tengo mucho espacio. No tengo un espacio dedicado, no tengo mi propio taller ni mi habitación para hacer arte. Entonces, tengo que poder guardar todo cada vez que termino. Siempre canson. Aquí nos la metieron con el euro, perdimos poder adquisitivo.
La verdad es que no me meto en ese tipo de temas porque como no sé, no conozco, me parece que sería inadecuado de mi parte opinar al respecto. Además, como vengo de Argentina, para mí es una mejora inmediata haber llegado acá y estar ganando en euros, así que no sé si es mejor o peor para España, pero por lo menos para mí personalmente sí. ¿Volverías a Argentina de visita? Sí. No sé si volvería a vivir allá. Habiendo experimentado lo que es vivir acá, me parece que no. Volvería, sí, siempre de visita para ver a mi familia, a mis amigos, porque los extraño. Pero no sé si volvería a vivir en Argentina. Incluso si mágicamente de golpe mejora todo y cambia la situación, que no lo creo, pero si llegase a suceder, quizá lo consideraría, pero no sé. Además, estoy un poco cansada de moverme. En los últimos 3 años nos mudamos 2 veces, porque vivíamos en mi pueblo natal. Y a fines de 2019, a ver, ¿cómo fue esto? Nos decidimos a mudarnos acá a España en 2018. Y para fines de 2019 yo hice un viaje acá a Europa. Y cuando volví, que volví el 1 de febrero de 2020, nos mudamos a otra ciudad que era la ciudad natal de marido. Y ahí nos empezamos a preparar para venirnos para acá. Y después, en junio de 2021, ya nos vinimos a vivir acá, a Barcelona. Y la verdad es que esas dos mudanzas fueron bastante intensas porque antes de mudarnos a esa otra ciudad, en Buenos Aires, hicimos como una parte de lo que era la venta de todas las cosas que queríamos deshacernos, porque además nos mudábamos a una casa más pequeña. Entonces teníamos que achicar un montón la cantidad de cosas que teníamos y ya con vistas de empezar como a liberarnos un poco de equipaje para ya venirnos para acá. Y después, bueno, cuando estábamos preparándonos para venir, también hicimos una venta enorme de un montón de cosas. Y nos deshicimos de muchas de nuestras pertenencias. Y bueno, y ahora de a poquito estamos como de a poco volviendo a recuperar esas cosas. Bueno, no es recuperarlas porque no son las mismas, sino que estamos volviendo a adquirir algunas cosas que solíamos tener. Yo, por ejemplo, me mudé con un poquito de materiales de librería. Me mudé con algunos cuadernos, algunos marcadores y algunas cositas de papelería, pero bastante limitado. Y cuando llegué acá, de a poquito me fui consiguiendo nuevas y nuevas cositas. ¿Cuánto tiempo llevas con marido? 15 años, que cumplimos el 4 de enero. Este 4 de enero. Así que hace 15 años que estamos juntos. Wow, cuánto tiempo, es lo que me dicen. Parece súper joven, sueno súper joven, pero tengo 33 años. Igualmente nos pusimos de novios súper jovencitos. Yo tenía 18 recién cumplidos. Marido siempre bromea y dice que esperó a que cumpliera la edad adecuada. Pero bueno, nos conocíamos desde un poquito antes. Y bueno, nos tomamos nuestro tiempo. Pero la verdad es que no cambiaría, pero nada de todo lo que me pasó. Mucha gente me dice, ay, pero desde re jovencita, desde los 18, no tuviste años de soltera. ¿Para qué los quiero? Si estoy con la persona que me hace bien. Tuve novios durante la adolescencia. ¿Vos no tuviste años de soltero?
No, la verdad que no. Además, nuestras amistades solteras nos cuentan lo que es el tema de andar con citas y en las redes estas de conocer gente. Y, ay, no, por favor, cada vez que me cuentan es como, estoy tan agradecida de estar casada, estoy tan feliz, amo tanto a mi marido, Sé que porque yo sé que no tendría paciencia para no me nadie. tomaría años de las cosas. No me Marido, no digas tomaría. esas cosas, no Te en conozco. Twitch, no. No, Mar Marido ganó no. la Champions contigo. Ay, no sé, gracias, ojalá. ¿Cómo se nota que está marido delante? No, no, pero incluso si él no estuviera presente, no digo esto para quedar bien con él acá. En serio, 15 años ya uno no tiene que aparentar nada. Marido, me debes un té, ¿eh? Es verdad, tengo que hacerlo. Voy a Bueno. intentar hacerlo sentado. No. Bueno, ya fallé. Gato se mueve. Que me canjearon acá los puntos y tiene que funcionar. Agreed. Ay, gracias, tío. Ahí va. No, otra vez, no canjeé en puntos. Ya está, ya está. Te debe Dios dos. sabe. No. ¿Y ahora qué hacemos con el segundo? Lo canjeamos por galletas. Dios sabe, Dios nos conoce. El tío sabe, el tío nos conoce. Es más, el tío es un exnovio que se convirtió en mejor amigo y lo adoro, lo quiero un montón. Así que bueno, el tío Es nos novio de conoce. ella, no es exnovio mío. Ya quisieras que fuera tu exnovio. Yo soy demasiado bajito para ser exnovio del tío. No tengo la estatura suficiente. Tío, sí que le elige algo bueno. Te merecía alguien más alto que yo. No. Así que bueno, sí, el tío me conoce desde súper chiquita, porque salí con él entre los 14 y los 15 años. Suena mal que digas que el tío es un exnovio. Bueno, pero estás hablando con una persona de Le España. decimos el tío de cariño, pero no es tío de nadie, bueno, por lo menos nadie de nosotros. Todo se habla. Pero ahora caí con la cuenta. Muy importante. Sí. Pero bueno, ya te voy a caer con el paquete ese gigante que había encontrado de golosinas que decía para el mejor tío, ¿cómo era? O tenía una frase que era así como que el tío era la mejor persona que podías tener en tu vida. Y lo sostenemos. Todos se merecen un tío Sickle en sus vidas. ¿Tienes alguna sobrinilla de 20 o 30, 23 años para mí? No. Estoy transferible, pero no me voy a LATAM. No. No, la verdad es que soy la menor de tres. Tengo dos hermanos mayores. Así que no. Me está linda para hacer turismo y si llevas una Sí. bandera de Sí. Latinoamérica es linda para hacer turismo. A ver, Argentina es linda. O sea, geográficamente es hermosa. Y es lo que siempre digo, lo que apesta es la gente. ¿Tú sigues atrapado en LATAM? Yo no lo llamaría atrapado, porque también hay que tener en cuenta que hay personas que toman decisiones. Y hay gente que decide quedarse y que lo hace porque tiene convicciones. Y no. No aparte shame. muchas cosas también. Hay un montón de factores. Familias, Familia, una perdón. vocación en particular. Una vocación o un trabajo en particular. Por ejemplo, los abogados medio como que no se pueden mover del país donde estudiaron y se recibieron porque a menos que vuelvas a hacer toda la carrera en el país al que te mudes. Abogados y contadores, porque creo que contadores también. Sí, muy, muy atado a las leyes y a las normas del país. Yo como soy docente, medio como que, y soy docente de idiomas, así que medio como que me puedo adaptar a varios países. Sí, así que no hay que asumir que todas las personas que están en Latinoamérica están sufriendo estar en Latinoamérica. Hay muchísima gente
que realmente está en una buena situación y la pasa bien y no tienen ninguna necesidad ni intención de moverse ni de irse. No, no, tranqui, no pasa nada. Acá ese tío sí que no lo digo a malas, es por la joda, sí, tranqui. Yo solo aclaro que hay otras circunstancias también. No, no todas las personas que viven en Latinoamérica quieren huir de Latinoamérica. Por lo general somos nosotros los jóvenes empobrecidos. Porque la mayoría de la gente grande se quiere quedar donde está. Yo te saco. Mira, tío, te están haciendo una oferta indecente por ahí. Porque no puede ser de otra manera. Si es una oferta, es indecente. No existen otro tipo de ofertas. Bueno, vamos a dar esto. ¿Me cayó uno por acá? Me pareció, pero creo que no. Ahí está. No, este se despegó, que es distinto. Ay, ¿dónde estás? Lo perdí otra vez. Acabo de perder. Ahí está. Un diamante que se había despegado y. No. Si das miedo, no me meto contigo. Respect forever. Nada, el tío es un dulce. Pero bueno, él si quiere puede ser aterrador. Si quiere, dije. Si quiere serlo. Y no va a dudar en hacerlo. Si lo ve adecuado. Galletis, sí. Ahí está, para compensar el segundo tecito que canjearon, miren, tenemos una galleta. Galleta del Bonaria. Fueguito. Solo estás a 5 de los 300. ¡Wii! Y todo gracias a ustedes que se siguen sumando. Muchísimas gracias. Y no se olviden de hacer host, que eso ayuda un montón también para ganar visibilidad, para aparecer en recomendados. Ya casi, ya casi. Yo estaba pensando, ¿cuándo hacemos fiesta? A los 500. No, galletitas con gamba. No, el gofre me lo guardo para el desayuno. Estás al canto de un duro. ¿Cómo es eso? Esa expresión no la entendí. Yo sé que le dicen un duro al dinero, ¿no? Como cuando dicen no tengo un duro. Una moneda de A canto. la moneda. De canto. De frente sería. Imagino que todo el ¿La formita? pequeño, ¿no? Estás como Ah, por la sacando forma. a esta distancia, muy breve. Ah, ahí entendí, entendí. Un pelo de rana. Como truco para el peso. El duro es una moneda de la antigüedad allá por el 1900. Un duro eran 5 pesetas. Ah, mira. Qué bueno saber eso. O sea, yo sé que la gente dice no tengo un duro cuando se refieren a que no tienen dinero, pero pensé que era como cuando nosotros decimos que no tengo un mango. No sé por qué, en qué momento en Argentina el dinero se transformó en mangos. Y, ¿Por qué? por claro, ¿por qué? Pero la cuestión es así, cuando no tenés dinero, no tengo un mango. Pero si tenés plata, tenés 5 mangos o 10 mangos. El mango está mamalón. Ay, no entendí eso. Ustedes explíquenme porque a mí me gusta aprender, o sea, como soy lingüista, me gusta aprender jergas y expresiones regionales, sobre todo de países hispanohablantes. Me encanta comparar y cambiar, o sea, intercambiar y charlar con gente de otros países hispanohablantes y que me cuenten cómo se dicen algunas cosas en sus países.
Y acá en España es en las regiones, porque me imagino que también debe haber un montón de expresiones que son típicas de ciertas regiones. Mamalón es bueno. Ah, yo sabía que... Pará, ¿dónde era? No, acá no era. Mamón era. ¿En Estoy dónde? en jerga mexicana. En jerga mexicana. No es muy Y no positivo. es muy positivo. Pobre, yo tenía un alumno que era de apellido Mamón. No sé si debería decirlo, pero... Bueno, igual nosotros vivíamos en Argentina. No se usa en Argentina el mamón con sentido negativo. Pero bueno. Como que algo está bueno. Ah, buenísimo. Mamalón. Así. En Andalucía tenemos nuestras propias expresiones y dialectos. Me encanta escuchar a la gente de Andalucía hablar. O sea, tienen un acento muy interesante. Yo fascinada, con todo, ¿no? Mamones malos, sí, ya. Entendí. Bueno, estoy haciendo, no sé si lo están viendo, pero es como que voy haciendo estos colorcitos que me quedan tipo 3. Yo también, para quien nunca escuchó hablar un argentino, debo sonar rarísimo. Igualmente yo no hablo con mucha jerga argentina, creo. Porque como soy docente y daba clases de lengua, justamente, me acostumbré a hablar. O sea, tengo acento y tengo dialecto argentino del Río de la Plata, porque en Argentina no toda Argentina habla igual. Pero bueno, es como que trato de hablarlo más. Perdón, que estoy con un poco de alergia hoy. Trato de hablar lo más neutro posible, o sea, que se me entienda de qué estoy hablando. Que cualquiera que me escuche pueda entender. Aunque a veces sí me doy cuenta de que se me escapan algunas expresiones típicas que por ahí no cualquiera conoce. En Argentina también se rigen por la RAE. Sí. El idioma oficial es español y está, a ver, regido. O sea, sí, se podría decir que sí. Sí, la mayoría de los textos están... Pará, ¿a qué te referís? Ah, sí. Bueno, y además los diccionarios y todo son, sí, son de la RAE. Perdón, es que estaba masticando. Tío, sí que le estás, te preguntan si estás por ahí. Por ahí está lurqueando en las sombras. Como buen tío. Bueno, sé, tengo una, dos. Así que dos. Así no tengo que estar guardando cada rato. Hay que quemar las redes, son unos nazis. Yo ahí no me meto. Me parece mal que haya un ente regulador, sobre todo con el tema de tantos países que hablan el mismo idioma, es muy fácil que se vaya deformando el uso. O sea, es lo mismo que sucedió con el latín, ¿no? Cuando se expandió el Imperio Romano, se impuso el latín en todos los en todas las regiones del imperio y se fueron acomodando a los usos y a los dialectos regionales y así es como se formaron las lenguas romances que hoy conocemos como español, portugués, italiano, aragonés, catalán, ¿no? Un montón, francés, portugués, o sea, ya creo lo había mencionado, pero cuestión, que eso fue por imposición y obviamente cuando se disolvió cuando cayó el Imperio Romano, cada región se quedó con su uso, su lengua, y que a su vez siguieron mutando, porque si una lengua está viva va a cambiar. Y luego con el tema
de las colonias en América. No me parece mal que estuviera, que, como te digo, un ente regulador, que igual se impuso también el español, ¿no? En Latinoamérica. Pero no sé, la verdad es que no me meto mucho en cuestiones políticas y ni en la política de la RAE. Me parece que está bueno que haya ciertas normas y más que normas, o sea, creo que se malentiende que una norma como una obligación o como una orden de cómo se debe usar y en realidad se olvida que la RAE más que nada lo que hace es registrar los usos que existen del lenguaje. Va, o por lo menos ese debería ser el objetivo o debería ser la función de la RAE. La RAE debería registrar y ordenar, como de darle orden al uso de la lengua. Para mí las normas, o sea, estás hablando con una profesora de lengua, así que es como, voy a defender un poco la gramática. No nos dijiste cómo está el tecito de marido. Está espectacular, le estoy entrando acá, que así me ayuda con la... Who's among me? Love you, tío. Ay, mira, te ganaste un fan, tío. ¿Hay algún que otro catedrático que afirma que el andaluz es una evolución del castellano y al poder decir más con menos? No te entendí esa última parte. No sé por qué motivo, pero cool. Buenísimo. Ya está, te ganaste un fan. Si escuchan Manchi, es que estoy masticando la galleta que vino con el té. Que no me viene mal. Expresar más con menos palabras. Ah, eso. No sabía si era literal lo que decías de poder decir más con menos. Si soy sincera, yo soy un poquito hincha de la gramática, pero bueno, por costumbre, por el tema de ser profe, ¿no? Y de enseñar. Pero yo siempre dije y sostengo que el español o el castellano, como quieran llamarlo, es una lengua que está viva y como tal, mientras haya personas vivas hablándola, va a seguir cambiando, va a seguir adaptándose, va a seguir evolucionando. Y me parece que tratar de frenarlo es quizá el error. Porque por ahí eso es lo que se malentiende cuando se habla de la RAE y de que son como, bueno, que son como muy, muy insistentes, ¿no? Por ahí se piensa que lo que se trata de hacer es como congelar el uso de la lengua y que solo tenga una forma de usarse y que esa sea, entre comillas, la correcta. Pero sí, no, si es por eso, no estoy de acuerdo. Las formas van cambiando y los usos van cambiando. Que te guste o no es otra cosa. Yo sinceramente lo de expresar más conceptos con menos palabras, no me gusta la idea, porque me parece que el español es un idioma súper rico en cuanto a vocabulario y que hay tantas palabras para describir tantas cosas y por ahí varias palabras para describir lo mismo, pero con sutilezas que varían por ahí. Entonces, no me gusta la idea de decir lo mismo con menos palabras o decir, va, qué sé yo. Sinceramente no conozco el andaluz, así que tendría que chusmearlo un poco antes de opinar. Pero hablando desde mi conocimiento de la lengua española y del uso que a mí me gusta darle a la lengua, me parece que no sé, que es un idioma muy lindo. Pero bueno, a su vez también me gusta el inglés, soy profe de inglés también. Y a veces lo que me gusta del inglés es como decís vos, la practicidad de por ahí poder decir o transmitir un concepto un poco más complejo con una única palabra. Que a veces en español por ahí no encuentro a veces la... Como la misma forma de decir
una idea que por ahí tengo en inglés en la cabeza y que sé que en inglés sería una palabra y que en español por ahí no se puede decir con tanta simpleza. Pero bueno, esta soy yo. Esta soy yo que le doy 80.000 vueltas a las cosas. Ah, y hablando de esto, hablando de idiomas, ayer les había comentado que tenía un curso de traducción que lo iba a hacer ayer. Ayer al final terminamos saliendo con marido, fuimos a pasear. Era un curso gratuito, aclaro, para que no piensen que estoy desperdiciando dinero ni nada, ¿no? Era un curso gratuito de traducción de textos del inglés como tipo introducción a trabajar de traductor. Ahora lo tengo guardado y lo tengo que ver. Por ahí lo vea mañana. Pero bueno, ayer tenía este curso y nos decidimos a irnos con marido a... Uy, a IKEA, que queda medio lejitos de donde estamos, pero bueno, nos tomamos el día así como un día de paseo y nos fuimos a... Pasamos por el Bauhaus y fuimos a IKEA. Para los que son de Argentina y Latinoamérica y por ahí no saben qué es Bauhaus, es como el Easy o el Sodimac. Es una tienda así de materiales de construcción, herramientas y bueno, de todo un poco en realidad, porque había... ¿cuántos eran? Como 4 pisos. Y tenían de todo. Así que bueno, estuvimos chusmeando por ahí porque, como les decía hace un ratito, marido es medio manitas. Y así como yo vendí todas mis cosas al momento de mudarnos, marido dejó en Argentina todo lo que eran sus herramientas y sus materiales de reparación. Y acá, cuando llegamos, creo que compramos un destornillador, porque es lo que más usamos para las PCs. Pero eso es todo. Así que estuvimos mirando ahí a ver qué herramientas serían útiles. Y estuvimos viendo algunos materiales que nos llamaron la atención, que nos gustaron. Estuvimos mirando muebles para reparar las horribles sillas que vinieron con el departamento y que a la primera vez que nos sentamos se partieron al medio. O sea, la silla en la que yo estoy sentada es la única que está sana, más o menos, y que no está rota por ningún lado. Encima parece que hubo un intento de repararlas por los inquilinos anteriores, pero muy, muy pobre el intento de repararlas. Así que bueno, como estamos viendo si nos mudamos o no, aún así, o sea, sin importar si nos mudamos o no, queremos reparar las sillas. Así que estábamos buscando la forma más económica de hacerlo sin tener que comprar sillas nuevas. Sol, voy a cenar y a por mi medicación. Les deseo lo mejor y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, Sol y marido. Ay, ah, muchísimas gracias, Yama. Un gustazo tenerte por acá y ojalá que te volvamos a ver en el chat. Que cenes muy rico. Buen provecho y buenas noches también. Mira, acá marido te dice un placer y saludos. Bueno, así que eso, vamos a ver si arreglamos las sillas, porque no tenemos visitas muy seguido, pero si alguna vez viene alguien, no tenemos dónde sentarse. Marido está usando una silla de plástico que encontramos que estaba debajo de la cama. La cama es de esas que tienen para guardar cosas adentro, como que se levanta el colchón y guardas cosas abajo. Y bueno, cuando llegamos y fuimos a guardar las valijas ahí, encontramos que había un par de sillitas plásticas, así medio de patio, ¿no? De exteriores. Y bueno, cuando se rompieron las sillas de madera con las que vino el departamento, canjeamos una para que marido se pudiera sentar. Pero la verdad es que no es muy cómoda. Hablando de eso, mi hermano que le regalamos para que se comprara una silla de oficina, nos iba a dar su silla vieja para que marido se la pudiera usar para trabajar y todavía no se decide a comprarse ninguna. Así que, hermano mío, si estás por ahí y estás viendo esto, dale, apúrate con la silla. Que el pobre de marido acá se está rompiendo la espalda.
Creen que... Ahí va. Pero no es obligación del arrendador reparar esas cosas. Sinceramente no sé cómo funcionan acá lo que es deber del arrendador y qué es deber del inquilino. Pero bueno, nosotros en Argentina estábamos acostumbrados a... Bueno, primero que rara vez, bueno, nunca en realidad, alquilamos pisos amueblados en Argentina. Y entonces es la primera vez que alquilamos un lugar que vino amueblado. Y segundo que cuando nos mudamos les preguntamos a la dueña si teníamos que hacer como un recuento del estado general del departamento, porque eso es algo que se hace en Argentina. Y nos dijo que no había que no hacía falta, que no había que decir nada. Nosotros por el hecho de que, qué sé yo, por ejemplo, ella nos había contado que las personas que vivieron acá antes eran una pareja medio complicada y en la puerta del baño hay un agujero hecho en la madera de la puerta de una trompada que le metieron ahí, que vendría a ser un puñetazo. Entonces nos lo mostraron cuando vinimos a ver el departamento. Gatito en pantalla, ¿qué gatito tengo? No tengo ningún gatito libre para mostrarte. ¡Gatito! A ver, ahí está, los hago venir. Miren. ¡Ay, hola, bebé! ¡Ay, qué dormido que estabas, mi amor! ¡Qué cara de dormido, por favor! ¡Hola, chunis! Y acá. ¡Hola, Freychu! Para los que no conocen, ese sonidito que hice es el sonido que hago cuando les doy de comer. Por eso vienen corriendo. Así que ahora voy a tener que darles algo. A ver, ¿quieren un pedacito de galletita? Toma. Toma. Acá. Ahí va. Toma, mamunis. Pedacito de galletita. Ahí está. Así puedes ver si está ocupado. Hay que ser positivos. Ay, pará, me perdí. Sí, tomo Sintron, muchas gracias. Ah, bueno. ¿Qué estaba diciendo? Recién, antes de los gatitos. Me olvidé. Se fue a comer. Freya se fue a comer. Freya es la protagonista del canal. Ah, yo iba a pegar y ya está, ya terminé con estos. Ah, y acá había más N's y no las vi. Pero, bueno, vamos a sacar el último plastiquito y vamos ya por... Ahí va. El último cuadradito. Uy, quieta. Casi se me cae. Ahí se ve, ¿no? A ver ahí. Ahí estamos. Me queda este rinconcito acá. Esta canción nunca me gusta. Me queda este rinconcito acá y todo este cuadradito. Pero yo creo que hoy lo terminamos, ¿eh? ¿Una hora y media? Tranqui. Bueno, hora 38. Sí, yo creo que hoy lo terminamos. Vamos a aprovechar que tengo la letra K. Ya puesta acá en la paletita. Así que lo voy a dejar acá arriba y la vamos a usar para terminar. Ahí va. Bueno, los gatitos un poquito decepcionados, pero Ori se comió las galletitas que le dejé ahí, los pedacitos de galletita, y se fue a rascar. Me zampé un pedazo gigante de galleta. No quería masticar sobre el micrófono. Ah, eso, estaba hablando del tema del departamento. Bueno, así que eso, no sabemos si es o no. O sea, obligación del arrendador. Pero cuando nosotros llegamos, las sillas no nos dimos cuenta hasta después de un tiempo que estaban en tan mal estado. Y medio como que sentimos que es nuestra responsabilidad porque, o sea, cuando entramos. No nos dijeron nada de las sillas. Lo de la puerta sí nos lo dijeron. Lo de la puerta del baño. Pero lo de las sillas no lo supimos hasta después de un buen rato. Porque creo que se rompieron tipo un mes después. O se fueron rompiendo paulatinamente.
O sea, primero se rompió una, entonces la cambiamos y empezamos a usar otra, pero yo me caí un par de veces con las sillas. En una me senté y me fui al piso. Así que, bueno, medio como que sentimos que es nuestra responsabilidad, porque también cuando se rompió la primera silla, como que nos olvidamos de decirle a la dueña y bueno, pasó el tiempo y ahora es como que se siente raro. 6 meses después, decirle, ah, ¿sabías que estaban rotas las sillas? Y no sé, por ahí no nos dicen nada y nos dicen, ah, bueno, sí, las arreglamos o lo que sea, pero bueno. Creo que preferimos presentarles como, bueno, mira, acá arreglamos las sillas. Además de que fueron tan buenos con nosotros tanto la dueña como el agente inmobiliario con este departamento, que sentimos que estamos un poquito en deuda. Tendría que sumarle al momento ASMR visual, tendría que sumarle auditivo con el masticado de galletas. Siempre que me como una galleta en vivo, decimos esto. Que hay gente que le gusta escuchar a otros masticar. Yo no tengo problema, pero no sé ustedes. Si les molesta, me avisan y apago el micrófono mientras estoy masticando. Tema es que se pasa el tiempo y me dan brita. Bueno, qué emoción, ya casi estoy terminando con esto. Y de paso que estuvimos en el Bauhaus, estuve viendo unos marquitos de madera que creo que eran molduras. Pero me pareció que estaban muy buenos porque encima salían re baratos. Como para hacerle un marquito a esto. Porque no sé si lo quiero enmarcar así como un cuadro. ¡Hola, Freychu! Tenemos una Freychu arriba de la mesa. ¡Echu! ¿Qué estás comiendo? ¿Las migas de mi galleta? Bueno, pero yo tengo que seguir acá. Ahí va. Vos ponete cómoda. Ahí, total. Ya sabes cómo funciona la cosa acá. Vos sos la reina de este canal. Ay, ¿no te gustó lo pegajoso? Pisó justo donde estaba pegajoso. Y no le gustó. Creo que si pones el traserito ahí, no va a ser mejor idea que haber puesto la pata, pero bueno. El tema cuando hago diamond painting es que se me van quedando, me voy quedando sin temas de conversación. Bueno, terminada la K. Creo que ya terminé con todas las que me quedaban. Vamos con la E y la H, que son parecidas, pero ahí andan. Y el tema cuando termine esto es que voy a tener que guardar todo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, son unas cuantas. Ahí va. ¿Estás cómoda, Pecho? Se está así calando ahí. A ver si la puedo enfocar. Está muy, muy contenta de haber tomado la merienda. Estoy tratando de que me queden lo más derechitos posibles, pero estoy viendo que hay algunos que están bastante torciditos. Igual, de lejos se ve genial. Esto es de esas cosas que solo se ven bien de lejos. Que no tenés que mirarlo muy de cerca porque ahí ves todas las imperfecciones. Bueno, qué lindo que estaría quedando esto. Yo acá que enfoqué a Freychu. ¡Hola, Freychu! Pero la idea era que pudieran ver cómo va quedando
El arte terminado. Ya casi, ya casi. Y H. 1, 2, 3, 4. Creo que tiene 5, pero. Y ahora cuando termine voy a tener que guardar todas estas cosas en bolsitas para dar lugar a cuando haga el próximo Diamond Painting. Que igual no creo que sea pronto, ¿eh? Porque estoy como. Tengo un montón de otras cosas que quiero hacer. Así que. Creo que por un buen rato no voy a volver a hacer Diamond Painting. Pero bueno, voy a estar haciendo otras cosas. Que ya anduve anotando ahí en mi lista de ideas. Creo que esta canción tiene a alguien que estornuda y siempre me hace pensar que alguien está estornudando por acá. Encima estoy con los auriculares y se siente medio envolvente el sonido. Ya que tengo esta cajita acá, vamos con la S que anda por ahí. Tiene unas cuantas, así que vamos a mandarle con ganas. Ahí tenía. Ahí. Salud. Igual está como bajita la música, ¿no? Ahí le subí un poquito. Y eso que yo dije que hoy iba a poner la música un poco más fuerte. Vamos a subirle un cacho más. Ahí va. Para que nos acompañe mientras yo por ahí estoy concentrada haciendo esto. A ver si aceleramos un poquito acá. Ah, pero por eso estaba tan bajita la música, que yo estaba como, me estaba aturdiendo a mí misma y tenía que subirla de acá. Ahí va. Ahora sí. Bueno, creo que eso fue mucho. Ahí va. Ok. Bueno. Bueno, ¿qué se me cuenta en esta tarde de miércoles? Bueno, en España ya es medio tarde, son casi las 10 de la noche, pero en Argentina yo sé que todavía es tempranito. ¿Quién anda por el chat? A ver, ¿qué me cuentan? Así sacamos tema de conversación. Yo por lo pronto estoy muy contenta de que ya estoy terminando esto. De a poquito, se fue haciendo. Es más, perdí la cuenta de cuántas sesiones hicimos. Creo que la última había sido la número 6 o 7. No sé, estoy como perdida. Por eso puse, ya está, lo terminamos. Y hablando de sesiones, cada vez que me propongo que quiero hacer un stream de sesiones de estudio, me pasa algo y no estoy. Por ejemplo, ayer quería hacer, pero bueno, salió esto de ir al Bauhaus. Todo comenzó. Todo comenzó porque queríamos ir a comprar un edredón. Y estuvimos mirando por un par de bazares acá cerca de casa
Y como que no nos convencía. Tenía uno guardado en la lista de Amazon, pero tampoco. Y estaba como un poquito saladito el asunto. Estaba como fuera de nuestro presupuesto. Entonces empezamos a buscar y como que empezamos a recorrer varios lugares a ver qué encontrábamos y si encontrábamos alguno que nos gustara. Y básicamente era los que estaban dentro de nuestro rango de precios. No nos gustaban o no nos convencía que fueran cómodos y abrigados. Y los que... ¡Ay, ya! No, se me cayó uno. Bueno. Y los que nos gustaban mucho, se nos salían del rango de precios. Entonces fue complicado encontrar algo que estuviera más o menos en el medio. Al final terminamos dando con uno que estaba como al límite de nuestro presupuesto. Pero bueno, la verdad es que nos gustó mucho y terminamos optando por ese porque fue. O sea, estaba muy lindo. Al final terminamos comprando un nórdico con una funda y está muy linda. Así que eso es lo que importa. Que está lindo. Y que es abrigadito. Anoche ya lo usamos para dormir y la verdad es que hasta te diría que en un momento pasé calor. Porque además con tres gatos encima. No hay muchas chances de que tenga frío. Lo que nos estaba pasando es que teníamos una frazada que si bien era del tamaño correcto de la cama, con los gatitos es como que ellos hacen peso y terminábamos destapados porque los gatitos por ahí te pesaban de un lado y uno por ahí se mueve y terminábamos destapados. Entonces, para no volver a pasar una noche destapados, decidimos comprar un nórdico. Y esa fue la razón por la que terminamos en el IKEA, porque estuvimos recorriendo un montón de lugares por acá y de a poco nos íbamos alejando, alejando, alejando de casa y en un momento dije, bueno, vamos a IKEA, que estamos a un viaje, o sea, a un viaje en bondi. De distancia. Llegamos en 15 minutos, creo, al final, para donde nos habíamos quedado al final del recorrido. Y después caminamos un montón por allá. Tengo los pies. Pero bueno, desde el sábado ya que veníamos caminando un montón. El sábado me encontré con una chica que vino también de Argentina a Barcelona y hace rato que queríamos vernos y bueno, quedamos el sábado. El domingo. Fuimos a cenar con mi hermano y también caminamos un montón, fuimos caminando. El lunes, ¿qué hicimos el lunes que también caminamos un montonazo? El lunes yo fui a trabajar, que mi trabajo involucra caminar, porque paseo perros, así que caminar es mi trabajo. Pero el lunes hice algo más también. Que ahora no me acuerdo qué. Así que bueno, venimos caminando un montonazo desde el sábado. Ah, ya, casi tiró todo. Ok. 3B y una M. Casi, ya casi. Ah, era una manchita. Yo no sabía si la había pegado bien. Bien, y ahora vamos con la N. Y ya casi estamos terminando. ¡Qué emotion! Unas cuantas Ns, así que vamos a tirar unas cuantas ahí. No sé si las están viendo o no. ¿Qué tal se ve desde ahí arriba? Preocupado, ¿no? ¿Pechu? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Estás durmiendo sentada? Sí, probablemente. Es muy probable que sí, que se esté durmiendo sentada.
Y obvio que sentada arriba de mis cosas, porque no podía ser de otra manera. Yo no sé si es que yo no tengo la cerita en buenas condiciones o esta no es una buena cera, pero se me queda pegada en los diamantitos. Es como que le deja residuos. Me volví a sentar mal. Y como no tengo cámara para que me puedan ver, nadie me puede decir que me ubique. Pueden intentarlo cada tanta cantidad de minutos. A ver si da la casualidad de que estaba en una mala postura. No, pero saqué ese botón, que es uno de los más comunes que te vienen ya con cuando haces el tema de los puntos del canal con Twitch. Creo que uno de los primeros que te vienen son el de acomodar la postura, pero como a mí no se me ve, solo me ven las manitos, así que es esto que me digan que cambie la postura de las manos. La última. N. Vamos, ya casi, ¿eh? Bien, y para finalizar toda esta parte, creo que voy a sacar todos los colores juntos y así voy a ir haciéndolo un poquito más rápido. Pero primero quiero terminar con los que son como bien, bien diferentes. Porque todo esto del fondo lo voy a hacer todo de una. Bien, ¿qué me queda? Tenemos un par de C y un par de F. No, un par de P. Hay una F. Ahí tendría que ser. F que es del color de mis uñitas. Bueno, sí, ya sé que no es exactamente igual, pero es parecido, de hecho. No me juzgues. C. Tengo dos, me parece. Ahora, ¿qué voy a hacer con todos los diamantitos que me sobran? Excepto que le vuelva a comprar al mismo fabricante, que por ahí coincidan los números para otra pintura, pero cuando me compre otra va a venir con sus propios diamantitos también. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, se me fueron un par. Ella está como mirándome súper intensa lo que estoy haciendo. Ahí va. Ahí había más Fs y no las vi. Bueno, esto pasa cuando vas ya terminando una zona y de repente te das cuenta de que había más de un color, pero me hace perder tiempo porque tengo que volver a sacar los colores. Igualmente yo me pensaba que estas partes que ven que son súper naranjas y amarillas, yo pensé que iban a ser más bien doradas y me esperaba eso cuando lo compré. No voy a decir que estoy decepcionada porque está muy lindo, pero bueno, me hubiese gustado otro color. Ahí va. Por ahí lo que podría hacer es después pasarle con una pintura por encima. Tendría que ponerle un fijador. No sé si ponerle fijador como a las pinturas. ¿Y qué me queda? ¿Me corta? O V, como le dicen acá en España.
Me cuesta mucho decir V porque no me sale de forma natural, o sea, no. Y no me puedo acostumbrar a decirle V. Mí que este vino. Porque por ahí la gente acá me dice B y yo pregunto cuál B. Y es como, claro, pero si acá no hay B larga y B corta, es B y V. Lo mismo cuando estaba dando una dirección de correo electrónico y tenía una B larga. Y yo le estaba dictando a la persona y le digo, B larga. Y me mira así como, ¿what? Y yo, ah, claro. Así que supongo que eso después con el tiempo. Hace muy poquito que estoy viviendo acá, así que supongo que esas cosas después se irán. Me iré acostumbrando. El tema también es como les decía hace un rato, con la cuestión de la pandemia. Y que el tipo de trabajo que tengo no tengo mucho contacto con seres humanos. O sea, como les decía hace un rato, paseo perros. Y como ya no trabajo de docente, no estoy como en contacto con esta clase de cosas en el día a día. Así que no. Cuando me preguntan si ya me adapté o si ya se me pegaron expresiones o cosas de acá, es como, no, porque vivo con marido y mi contacto es con un perrito y con la persona que me contrató para pasearlo, pero que bueno, hablamos lo justo y necesario, o sea, me dice los horarios, los días y a veces hablamos alguna que otra cosa, pero sí. Y con una chica con la que trabajo por las mañanas. Pero es por las mañanas, entonces tampoco no hay mucha conversación que digamos. Y antes trabajaba con una chica que estaba fascinada con mi acento y que le gustaba intentar hablar con acento argentino. Le salía muy bien, salía bastante bien. Pero bueno, ya no trabajo con ella, entonces como que ya casi no tengo con quién charlar. O sea, excepto marido, ¿no? Lo que pasa es que con marido hablamos en argentino. Entonces no hay mucha comparación. Bueno, a ver. ¿Qué colores tengo que hacer entonces? Tengo que hacer la J, que hay un montón. Vamos a poner J acá en el blanco. Ahí va. Un montonazo de J porque tenemos para rato. J es casi todo lo que es esto blanco acá, así que esa la vamos a poner acá. Y después tenemos L, L por acá, vamos a ponerlo en este verdecito, que también hay unas cuantas. Así que la L la vamos a dejar por acá. Este me gusta más porque esta bandejita verde me gusta más porque las paredes son más altas. Estas son medio bajitas y si sacudo demasiado los diamantes se me salen para todos lados. Así que bueno, vamos a dejar esta acá en una esquinita. La voy a dejar acá a un costado en realidad. La L acá y tengo que hacer la I, que también está ahí entremezclada. Y hay bastante. Voy a poner cerca de acá de la. Voy a poner mirando para aquel lado. Cerca de la J, porque las dos van como juntitas. Y me quedaría la T. La T que se parece mucho a la J, así que la voy a poner acá. Ah, se me volcó un montón. Bueno. Y la voy a poner acá, arriba de la L, así no me las confundo. Ok, con todo esto listo, entonces vamos a terminar este último tramito del Diamond Painting y ya lo daríamos por finalizado. Ahí tengo una I, ahí tengo una T, J.
Ahí vamos. Van tres. Así que a esta velocidad, nada, sí, seguro que terminamos. Voy a ir haciendo, creo que voy a ir haciendo así en horizontal, a lo largo, a media. De hecho, te sentaste arriba de las migas de la galleta. Sí, y ahora tenés tu traserito lleno de migas. Qué cosa, Frechu. ¿Qué hacer contigo? Y ahora te volviste a sentar sobre las migas. Okay. Es lo que hay, gente. Tienen gatos y pasan estas cosas. No sé si tendría que por ahí reforzar. Voy a mover esto un poco. No sé si tendría que reforzar la cerita en el. ¿Cómo le llaman a esto? No sé, herramienta. A la herramienta esta. Tendría que reforzarlo la cerita. Si tuviera un contador, pondría un contador de ver cuánto tiempo me lleva a terminar esto, pero no, no tengo. Hablando de contadores, estaba charlando con otros streamers y me estaban contando de este tema de los extensibles y estoy pensando en hacer un extensible. No sé si les interesa la idea, si les copa o no. Pero bueno, ya me lo hacen saber. Lo vamos a estar charlando por Discord igual. Para quienes son nuevos, pueden unirse al Discord, pueden usar el comando Discord. Vamos a darle un poquito de amor al chat de paso. Vamos a poner Discord. Y ahí pueden ver cómo unirse a la madriguera de Pandi, donde charlamos de un montón de pavadas y compartimos las cosas que hacemos. Todavía está creciendo la madriguera de Pandi, así que se van abriendo canales nuevos. Hace poco abrimos uno para charlar de libros, series, pelis, cómics. Y ya que estoy con eso, ya estoy terminando, ya casi estoy terminando el primer libro de La Rueda del Tiempo. Y empezamos a mirar con marido y ayer terminamos la primera temporada de His Dark Materials, que yo había visto la peli de Golden Compass cuando salió, que no, ya no me acuerdo de qué fecha era, pero era 2000, no me acuerdo si era 2008 o 2009. Sí, creo que esto ya necesita cerita. Y en esa época, marido se había leído los libros de His Dark Materials, porque yo estaba leyendo mucha fantasía juvenil por aquellas épocas. Bueno, lo sigo haciendo, pero en ese momento leía mucho más. Y marido se había copado y bueno, se leyó todos los libros y al final yo no. Así que lo tengo a él de referencia. Todavía está en mi lista de pendientes, His Dark Materials. Pero bueno, empezamos a ver la serie de HBO y nos recopó, así que nos terminamos la primera temporada en ¿cuánto? ¿3 días? ¿Cuatro? Creo que sí. Marido está con los auriculares y no me escucha. Pero sí, creo que la empezamos a ver el domingo. Y la terminamos ayer, la primera temporada, y hoy comenzamos con la segunda temporada. Que no sabemos si ya se termina acá o no. Esperamos que sí. Porque si no, es como. A mí me gusta ver las cosas cuando están terminadas. Que esto es algo que había charlado, creo que en streams anteriores, hablando de mis desafíos de lectura y de las pelis. Bueno, pelis no, pero las series que me gusta ver y leer. Y estaba comentándoles que me gusta leer series que estén terminadas. Aún así, a veces caigo en leer algo que está en ongoing, en proceso todavía de serializarse. Pero trato de evitarlos. Y ayer, no, ¿cuándo fue? Hace unos días. Mi mejor amiga me dice, ay, mira, Sol, encontré este manga que está re divertido, léetelo, te va a encantar. Y lo empecé a leer y apenas leo los primeros dos o tres capítulos,
el autor o la autora, porque no sé si es hombre o mujer, pero bueno, pone un mensaje al final del capítulo que dice, bueno, les cuento que yo saco capítulos muy lentamente y que no soy de terminar las cosas porque me distraigo y después hago otra cosa y yo digo, no, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tocan autores que no terminan las cosas? Por encima es como, estoy medio condenada con eso, porque siempre me pasó que mis autores favoritos, tanto de manga o de cómics, cada vez que yo me enganchaba con una serie, resulta que no la terminaban y quedaba ahí, inconclusa. Yo, no, así que creo que desde ahí que me agarró. Por más que una serie me llame muchísimo la atención o que me reencante el estilo de dibujo o que me llame la atención la historia, si veo que no está terminada, no la leo. Porque me hace mal. Me hace mal que no esté terminado. Así que, bueno, con el tema con His Dark Materials es que, bueno, marido se leyó los tres libros, así que en todo caso, si la serie todavía no está terminada, o no sé si la habrán cancelado, que la verdad es que no tengo idea, ni me fijé. Pero si fuera a suceder que falta ahí material, nada, no sé. Le preguntaría a marido cómo termina. O me lo tendré que leer. Que lo tengo pendiente hace como 10 años de leerlo, pero bueno. Cosas que pasan. Por ahí podría incluirlo este año entre mis lecturas. Pasa que tengo una lista de pendientes tan grande que a veces no sé por dónde empezar. La historia de mi vida con el anime de Lost Canvas. No, bueno, pero Lost Canvas también, el manga también quedó inconcluso, por lo que tengo entendido. No sé si lo terminaron alguna vez. Yo por lo menos lo había empezado a leer y cuando salió el anime me vi un par de capítulos, pero como ya me había leído el manga, no me molesté demasiado con el anime. Y después los vendí, esos tomos. Y seguí leyéndolo digital, pero creo que no lo terminaron. O por lo menos hasta donde yo llegué a leer no estaba terminada la historia. Una pena, porque realmente Lost Canvas estaba muy buena. Muy buena historia, Lost Canvas. Julio X. ¿Cómo sería? Julio Xer o Julio Xer o... Bueno, Julio, bienvenido. Muchas gracias por ese follow. Muchas gracias a todas las personas que están llegando nuevitas al canal, que me están ayudando a alcanzar el objetivo. Miren, ya estamos súper cerquita de los 300. Ahí abajo, ahí. Súper cerquita de los 300. ¡Hello! ¿Qué haces, Emma? No, Leichu, ¿qué hiciste? Me llenaste la cerita de... Migas de galleta. ¿Por qué? Me pisó la cerita. De todas las cosas que podía pisar, no, ella pisó la cerita. Maldita sea. Buenas, Pandi. ¿Cómo andás, Emma? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Hace un montón que no te veíamos por acá. Hola, hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? ¿A qué te dedicas? Siempre preguntamos eso a todas las personas que llegan, ¿eh? No te sientas, ni tampoco te sientas presionado a tener que decir nada sobre tu persona. En realidad es como para tener un poco de qué conversar. Interrogatorio, documentación. No, no, pero me gusta conocer a la gente que se suma a la madriguera de Pandi. Por lo menos saber cómo llegaron al canal. Uy, casi tiró una acá que no iba. Documentación, estado civil, nacionalidad. No, no, tío, no lo pongas nervioso. Soy de México, voy para la compu y hago, no sé qué hago. Bueno, está bien, muchos no sabemos lo que hacemos. Mira, yo tengo mi tarjetita acá
del canal es... Mirá. No sé qué estoy haciendo. Siempre presente el no sé qué estoy haciendo. Por si todavía dudan a veces. Y en alguna ocasión llegan a pensar que yo tengo una remota idea de qué es lo que estoy haciendo. No, sepan que no, gente. Yo nunca sé lo que estoy haciendo. Pero tengo mucho coraje y me mando. Así que de México, bueno, bienvenido, genial. Contanos, ¿cómo llegaste? O sea, a mí me gusta saber cómo llega la gente por acá o qué te llamó la atención del canal. ¿Cómo va eso, Pandi? ¿Qué andas pintando? Estoy terminando el Diamond Painting de una vez por todas porque hoy quería hacer stream, pero me di cuenta de que mi cerebro no estaba funcionando y no sabía qué hacer en el stream. Entonces dije, ah, ya fue, hago Diamond Painting. Y después cuando estaba preparando las cosas para hacer el Diamond Painting específicamente, me di cuenta de que no había armado mi bullet journal personal y que podría haber hecho eso, pero bueno, ya fue. Ya estamos acá y ya que estoy lo voy a terminar, así que ese es mi objetivo para hoy. El bullet journal quedará para el viernes, que los viernes para mí son de bullet journal. Y estaba pensando en ya por ahí... Ahora que se me acomodaron un poquito más los horarios y que mis horarios de trabajo están bastante más fijitos, es cuestión de decir esto y me van a cambiar todos los horarios la semana que viene, seguro. Pero bueno, ya armar el calendario de contenido para, por lo menos para febrero, y ya ir planificando algunos streams. Pero bueno, para los que son nuevos, sepan que siempre estoy acá lunes, miércoles y viernes, sí o sí, porque son los tres días que estoy segura de mis horarios y de que puedo hacer stream. A veces martes y jueves sale, martes o jueves suele salir algún stream así de sesión de estudios. A veces los hago sin micrófono, pero bueno, martes y jueves suelen surgirme cosas, así que es como que ni los cuento. Y muy de vez en cuando los sábados hago videojuegos. Así que bueno, estaba pensando en armar el calendario de contenido para este mes. A mí no me funciona el cerebro, las piernas, me duele todo. Ay no, pobrecito. Llegué por aburrimiento en busca de algún canal de juegos, pero me interesó esto de manualidades y artesanía. Ay, qué bueno, muchas gracias. Pero repito, no me arrepiento de nada. Es muy importante eso. Además, yo sé por qué estás tan contento y por qué te duele todo lo que te duele. Así que estoy muy, muy contenta por vos, estoy muy feliz. Me alegra verte así de jocoso. Y bueno, el tema manualidades, hago cada tanto algo de manualidades porque me gusta explorar diferentes medios de expresión creativa, pero más que nada yo hago acá bullet journal y dibujos, dibujos tradicionales. Y, ay gente, hoy estuve probando la tablet que me compré gracias a los cafecitos. Gracias a los cafecitos, sobre todo los de Emma. Emma es uno de los que más aportan cafecitos, pero gracias a todos ustedes que me donaron cafecitos, que pude comprar la Pen Tablet. Y el otro día la abrí en vivo, pero tenía que descargar los drivers y no estaba funcionando y el Photoshop que no se mostraba. Era un lío. Así que bueno, hoy me descargué los drivers, me puse a funcionar todo e hice un dibujito así de prueba, que lo hice muy así nomás porque no me esforcé ni un poco. Y así que se los pasé a los cafecitos en el canal exclusivo de Discord. Si son donadores de cafecitos o de coffee, porque para los que están fuera de Argentina es coffee, o son suscriptos del canal, tienen acceso a los canales VIP de Discord, donde a veces paso adelantos, a veces les cuento cositas que no cuento acá en el stream, les tiro novedades y también pueden elegir algunas cosas, como por ejemplo en qué invierto los cafecitos, por ejemplo, porque este estaba la chance de que fuera en la tablet o en una cámara, pero optamos por la tablet, porque parece que las cámaras, bueno, a pesar de que hoy me anduvieron mal durante todo el principio del stream,
Ahora están andando bien. Pero zafamos. Lo importante es que zafamos con estas cámaras. Pero bueno, además la propuesta original había sido la Pentablet, así que ahí fue. Y bueno, y ya está. Así que ahora vamos a tener que ponerla en uso. Así que ya tengo planificadas unas cositas que quiero hacer para próximos streams. Es más, ya les puedo ir adelantando un poquito, porque los que están presentes acá en el chat siempre se llevan alguna primicia. Bueno, el viernes vamos a hacer Bullet Journal porque tengo que armar mi bullet personal, que no lo armé la semana pasada y tendría que haberlo hecho. Así que vamos a hacer viernes de bullet. Pero el lunes tenemos Doodle Challenge porque volvemos al ritmo de los Doodle Challenge de los lunes. Así que el lunes seguirá siendo Doodle Challenge. Y el próximo miércoles, porque esto ya terminó hoy y ya está. Así que el próximo miércoles vamos a estar rediseñando todo lo que ven aquí. El overlay, las notificaciones, los emojis. Vamos a estar haciendo todo eso. Así que si quieren formar parte del proceso de rediseño y si quieren aportar sus ideas, sus opiniones, yo siempre las tomo en consideración. Vamos a estar trabajando en eso el próximo miércoles. Así que por eso les decía que ya tengo más o menos planificado un poquito para los próximos streams, así que voy a estar subiendo el calendario probablemente mañana, porque ahora ya, bueno, termino esto y me voy a dormir. Así que mañana por la mañana voy a estar acomodando algunas cositas de configuraciones y voy a estar subiendo el calendario de contenido. Así que si quieren venirse el próximo miércoles para ver cómo diseño y usando obviamente la tablet que me ayudaron a comprar. Ay, parece que ya casi estamos. Estoy como medio... Esperen, que quiero acomodar ahí. Para que se vea bien. Ay, que se me cae. Quieto. Se me cae el teléfono. Esperen que acomodo un poquito ahí. Ahí va. Ah, quieto. ¿Qué? la forma en la que está apoyado el teléfono es tan precaria. Pero bueno, está todo atado con alambre acá. Pero que encima se me quedaron como todos los diamantitos encimados y como que no los puedo sacar bien. Ahí va, ahora sí. Estamos en la recta final. Ya casi. Creo que, ¿cuánto me puede llevar terminar toda esta parte? ¿20 minutos? ¿30 minutos? Creo que si le meto pata, por ahí lo termino en 20. A ver, llevo 2 horas 23 de stream. Creo que antes de las 2 horas 50 termino esto. Pero tengo que concentrarme bien y no pifiarle. Y espero no quedarme corta con los diamantitos. Sobre todo con las jotas, porque tengo un montonazo de jotas. ¿Y después qué hacemos con esto? O sea, lo enmarco y lo colgamos. ¿No es cierto, marido? Cuando termine esto, ¿qué hago? Lo enmarcamos y lo colgamos. Lástima. Acá no, de ahí de la pared, lo apoyamos ahí en una de los estantes. Lejos de Ori, sobre todo. Pero una vez enmarcadito por ahí no les llame tanto la atención. Bueno, lo ponemos sobre un estante, no lo colgamos la pared porque no podemos hacer agujeros, pero
Hola, Chunis. ¿Qué viniste a hacer? ¿A molestar? ¿Viniste a marcar todo como propio? Y se ofendió y se fue. Chunis es así, es como que la pones en evidencia y se ofende y se va. Vino a hacer eso, ¿eh? Vino a marcar, a masticar y se fue. Creo que a este punto ya no veo el dibujo, yo solo veo letritas. Vamos a acomodar un poquito los diamantitos porque se me estarían complicando de agarrarlos con la herramienta, ¿verdad? Creo que ahí se sentaron mejor. Ahí va, me estaban quedando como incómodos. Está fría. O sea, primero me pisotea todas las migas de las galletas. Después se sienta sobre las migas de las galletas. Y después me pisa la cerita. Y me llena toda la cerita de este galleta. Qué cosa esta niña. ¿Cómo se nota que es la más chiquita y la más malcriada? Porque hace lo que quiere ella, ¿eh? Hay un rollito, un rodillo de goma que usan las personas que se dedican a esto, como para pegar más fuerte y que queden los diamantitos. Y como que me re gusta eso. Pero no quiero gastar más dinero en esto porque ya. Primero que ya lo estoy terminando y no sé cuándo voy a hacer otro, así que. Pero me gustó mucho la idea de un rodillo para pegar los diamantitos que se queden en el lugar. Bueno, y sin darnos cuenta, se fue terminando de a poco. Tengo que acordarme de respirar, gente, porque yo voy como. Estoy tan concentrada. No, no, no. No dije de hacer un comando, marido. Si vas a escuchar lo que estoy diciendo, escúchalo todo, no lo escuches a medias. Y Freya se volvió a sentar sobre las cosas. Y estás incómoda y no te gusta sentarte sobre mis cosas, pero lo haces igual. No, estaba diciendo que yo tengo que acordarme de respirar. Porque estoy tan concentrada que es como que aguanto la respiración. Y recién me mandé un trago de té y casi me ahogo. Y sí, Freya, tuve que poner la taza del otro lado porque vos me ocupaste el lugar. Qué satisfacción ver cómo se va llenando todo esto. Tendría que ver por ahí de hacer una edición con todas las sesiones de Diamond Painting. Y ponerlo en super velocidad. Voy a correr esto, si no me molesta. Pero bueno, si somos sinceros, tenemos que sumarle todas las horas que estuve haciendo esto. En realidad, cuando uno está en stream y como que estás charlando, ¿no? Entonces como que pasa más tiempo. Pero yo creo que si me pusiera a hacer uno de estos, por ahí lo podría terminar en, no sé, 3 horas.
por ahí si me concentro bien y nada me interrumpe. Digo uno de este mismo tamaño, ¿eh? Este es de 30 por 30. Uno más grande ya no sé. Hay una chica acá en Twitch que se llama Easy Painting Diamonds, creo que es. Que se dedica a esto. Además de que, bueno, creo que venden kits de herramientas y hacen las ceritas. Y creo que también venden los lienzos. Y ella la verdad es que hace unas cosas de grande. ¡Ay, Sunny! Muchas gracias por esos bits. ¿Cómo estás? Hoy llego tarde. No, bueno, pero mira, todavía me queda un ratito acá. Yo dije que en 20 minutos terminaba esto, pero me parece que me queda un rato largo. ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo? Contame. Hoy tuvimos otro visitante de tus tierras. No sé si estará por ahí todavía. Julio, llegó hace un rato. Es que fui por una medicina de mi tía y llegué a comer. Ah, es cierto que es re temprano por allá. ¿Cuántas horas tenemos? 6 o 7 horas de diferencia. Es mediodía, ¿no? Ese no era. Acabo de pegar una que no era. Acá va la T. No es que un diamantito vaya a hacer mucha diferencia, pero está bueno saber que lo hicimos bien. 7 horas de diferencia. Aquí son las 3:31 p.m. Ah, o sea que un almuerzo medio tarde, ¿no? Va, no sé. Acá, por ejemplo, en España me dicen que es normal almorzar eso de las 2 de la tarde o las 3 de la tarde. Y para mí eso es tardísimo. Pero porque como siempre me manejé con horarios de escuela, yo me levanto súper temprano y para las 12 del mediodía ya tengo un hambre que no me aguanto. Pero bueno, me han dicho que acá es normal comer tarde. Sí. Y por allá es normal comer a las 3:30 de la tarde o es tarde. Porque también me pasaba que cuando. ¡Oh! ¡Ay, Emma! Muchísimas gracias por esa sub regalada para el tío Sikkel. Ya van 4 meses. 4 meses de suscripción. Muchísimas gracias. No saben lo muy feliz que me hace cuando regalan subs, porque son muy tiernos. La otra vez estuvo Fran. Uy, no sé si debería decirle Fran, pero bueno. Estuvo Hani por acá. Que también le regaló un montón de gente, así que les súper, súper, súper agradezco. Me encanta que anden regalando subs. Así pueden disfrutar de los beneficios de ser suscriptos del canal. ¿Y cuáles son esos beneficios? Dirá usted. Bueno, además de los beneficios que te da Twitch, que son los emojis y creo que tienen el icono de suscripto, tienen acceso a la zona VIP de la madriguera de Pandy, que es nuestro servidor de Discord, así que si quieren sumarse por allá, ya saben. Yo desayuno a las 10:30, comida a las 2, o por muy tarde a las 3, y cena 7 u 8. Ah, o sea, es como que almorzás tarde, pero cenás súper temprano, porque nosotros acá cenamos entre las 8 y las 9, más cerca de las 9 que de las 8, pero almorzamos al mediodía y mi desayuno es a las 9, 9 de la mañana. Excepto los días que nos levantamos tarde. Los días que nos levantamos tarde, ahí sí, como que se nos mueve todo un poco, o sea, se nos desplaza el itinerario, pero sí, por lo general al mediodía ya estamos comiendo a las 12 y. Pero la cena sí la hacemos temprano porque también en una época yo trabajaba de noche. Entonces me tenía que ir a trabajar a las 10. Así que cenaba temprano para no estar con la comida toda atorada. Y también porque, o sea, a la vez que trabajaba de noche,
también trabajaba súper temprano por la mañana, entonces me iba a trabajar a las 10, volvía a casa a eso de las 11, 11 y media, y ya a la mañana siguiente a las 6 ya me tenía que levantar otra vez, entonces para eso también cenaba temprano, cosa de que no tuviera que ponerme a cocinar a la vuelta y cenar súper tarde. Además, nunca me gustó cenar tarde. Cenar cerca de las 12 de la noche no puedo. Es que me manejo con horario de escuela, yo igual también si me levanto tarde, muevo todo mi horario de alimento, claro. Claro. Se entiende. Bueno, pasa que el horario de escuela en Argentina es diferente, porque en Argentina la escuela empieza súper, súper temprano. Es más, trabajaba en una época en una escuela donde entrábamos a las 7. Muchas escuelas entran 7 y media, más o menos, pero yo en una época trabajaba en una en la que empezábamos a trabajar a las 7. Entonces, claro, arrancás re temprano. Yo encima no me quedaba cerca de casa, así que tenía que viajar, por lo cual salía de mi casa. Creo que me levantaba a 5 y media. Y salía a las 6 para llegar más o menos 6, 6 y 20 a la terminal porque me iba caminando. Y de ahí tenía como otra media hora hasta llegar a la escuela. Yo entro a las 8 a.m., pero tan temprano no me da hambre. A mí me pasaba, me sigue pasando, que apenas apenas me levanto, tipo recién recién levantada, no me da hambre. Pero igual me esfuerzo por lo menos a tomar un vaso de agua y algo chiquito, tipo un par de uvas o a veces me como un tomatito cherry. Porque al ser fresco y que tiene mucha agua, no se siente como que estás comiendo un montón. Pero eso es así, apenas cuando me tengo que levantar, tipo a las 6, hago eso. Pero después de volver de trabajar, que suelo volver como a las 9, ahí sí que tengo hambre. Así que ahí me hago el desayuno, que creo que lo habrán visto, lo posteé en una historia de Instagram. Mis desayunos suelen consistir en tostadas con guacamole y tomate. Y a veces me hago un matcha latte y otras veces me hago un té común, porque depende de qué tantas ganas tenga de tomar leche. Porque en realidad cuando yo me solía hacer el matcha latte con leche de soja, que es más liviana que la leche de vaca. Solo porque me gusta, no por nada en particular. Pero todavía acá no encontré una leche de soja que me guste del todo. Así que como me compré un par que no me gustaron, ahora estoy como medio reacia a usar leche de soja. Pero supongo que tendré que seguir probando marcas hasta que alguna me termine de convencer. Porque en Argentina, ¿cuál tomaba yo? ¿Qué compraba? Había una que creo que se llamaba Soy Arroz, que también tenía leche de arroz, pero tenía leche de soja, creo que era esa la marca. O de esa compraba el tofu también. Bueno, pero había una que compraba en Argentina que me encantaba y estaba espectacular, re rica. Y cuando llegué acá empecé a probar, pero no me terminaron de convencer. Había una que sabía literalmente a cartón, o sea, creo que tenía todo el sabor del cartón en el que venía. Porque no era muy rica. Así que bueno, después veré. Me están dando ganas de ir a hacer pis, pero quiero terminar. Ya no queda nada, ya casi termino. Quiero pegar estos que están acá atrás de los carteles de cafecitos y de coffee. Porque así los saco de acá. Temo que voy a tener que volver a poner más de estos de la J porque ya no me estarían quedando muchos. Pero a ver si podemos acelerar el asunto y vamos terminando. Ahora que me quedan casi todas del mismo color, creo que podría atentar a pegar varias a la vez, pero la verdad es que ya me acostumbré a hacerlo así. Está porque se me vino. Y como que me gusta hacerlo así, de a una. Además quedó súper prolijito.
¿Saben que acabo de caer en la cuenta de que no tuvimos portazos de vecino? Vecino se gastó todos los portazos antes de que yo empezara el stream. Estuvo meta a pegar portazo, portazo, portazo. Y ahora, no sé, se quedó. Pero... creo que igual voy a tener que poner un par más acá porque... uy. Pelo de Freya. Acabo de cruzar la mano por adelante de la cámara y tenía un pelazo ahí de Freya pegado en el suéter. Sí, porque yo sé que es tuyo, no es de Misa. Vos también tenés pelito blanco. Que no sé si la están viendo ahí. Acá, al costadito. Que está... súper pancha, ahí acostadita, al lado de lo que yo estoy haciendo. Bueno, ya casi terminamos. Ya casi. Queda cada vez menos. Yo estuve tomando tecito acá y entonces tengo ganas de ir al baño, pero me voy a aguantar. Que quiero terminar. Sani, ¿vos trabajas en escuelas también? ¿O es porque sos estudiante que tenés los horarios? Porque me quedé pensando ahora lo que me decías, de que también te manejabas con horario de escuela. Soy docente de matemáticas. ¡Ay, qué lindo! Yo soy de lengua. Igual no hay rivalidad entre... va, por lo menos en todas las escuelas en las que trabajé, no había rivalidad entre lengua y matemática. Ahí va. Se veía un poco de rivalidad entre los profes de las ciencias. Los de biología, física, química. No sé por qué. No en todas igual. En la última escuela en la que trabajé, eran todos divinos. Nos llevamos todos re genial. Si alguien quería hacer un poquito de drama, lo sacábamos enseguida. Muy lindo grupo de trabajo. Ay, por un momento vi la T y pensé que era una F y dije, no, ¿por qué una F acá colgada? Ya casi. Es como que me estoy alentando a mí misma. A mí no me gusta trabajar colaborativamente con mis compañeros porque unos son muy flojos. Bueno, sí, en cada escuela hay uno o dos de esos. Que cuando te toca hacer trabajos... bueno, yo creo que a veces es medio un reflejo también de cómo son las dinámicas de grupo entre los niños. Porque siempre hay, cuando te ponen a trabajar en grupo, uno que hace todo... y otros que se cuelgan así del trabajo de los que sí hacen las cosas. Me ha pasado. Pero bueno, en una de las escuelas donde trabajé era jefa de área yo. Y si bien era medio raro porque yo era jefa de área porque había hecho unas capacitaciones que otros no quisieron hacer. Entonces bueno, como yo estaba libre en ese momento y las hice, me acreditaba para ser jefa de área. Pero tenía personas que eran muchísimo más, tenían mucha más antigüedad que yo. Eran más experimentadas también. Entonces me daba medio cosa decirles qué es lo que tenía que hacer. Pero igual, yo no soy mandona, ni mucho menos. Pero cuando teníamos que hacer por ahí trabajos de departamento, teníamos que hacer cosas así, como que yo dividía las tareas, pero yo les decía... les preguntaba, ¿te parece bien hacer esto? ¿Estarías de acuerdo? ¿Qué opinás? Me decían, sí, vos decime qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Pero bueno, a mí siempre me daba cosa como ordenarles.
Y después por ahí me pasaba que una persona que yo le decía, bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? Y me decía, sí. Y por ahí pasaban los días y yo no veía ningún progreso. Entonces tenía que preguntarle, che, ¿pudiste avanzar con esto que estábamos haciendo? ¿Pudiste ver? Y ahí venía la lluvia de excusas. Pero bueno, algunas personas eran genuinamente, o sea, eran buena onda. Hablando de portazos de vecino, mira, ahí se pegó uno recién. No sé si lo llegaron a escuchar, pero bueno. Otros se copian solo mis ideas. No, qué mal. Ay, qué feo cuando te pasa eso. Gente, miren, 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 miren. Ahí, último cuadradito. Vamos, vamos que se termina. Hasta diría que hiciéramos un conteo, pero no, son 16 casilleritos. Tampoco no vamos a hacer el conteo de 16 casilleritos. Voy a mover esto, eso sí, porque me incomoda ahí. ¡Ay, qué emoción! No te voy a poner cerita nueva, así que vas a funcionar con lo último que te queda para terminar esto. Ya casi. 3, 2, 1. ¡Yay! ¡Terminé! Sí. ¿Lo puse o no lo puse? Me parece que no funcionó el. ¡Ay, no! No funcionó. ¿Por qué? Bueno, no funcionó. A ver qué tal acá. Mazel tov. Muchísimas gracias. Pero estaba probando que no salió el clap. No, bueno, no sé por qué, pero no salió. Por alguna razón no funciona el trigger fire, que ya me tiene podrida. Otra cosa que tengo que cambiar cuando haga todas las configuraciones nuevas. Por decir, con los alumnos de sexto semestre, cuando son exposiciones, les empecé a pedir que fueran formalmente como si fueran a dar una conferencia, con la idea de que cuando lleguen a la universidad se acostumbren a ir presentables y formales, y después de eso, ahora tengo otra compañera que hace lo mismo. Bueno, eso en realidad está bueno. Va, no sé cómo te lo tomás vos, pero a mí me ha sucedido que por ahí una compañera mía tenía una idea de cómo hacer algo con los chicos. Y me lo comentaba y yo le decía, uy, me parece una re buena idea, ¿te molestaría si también lo aplico en mi clase? Y me decían, sí, claro, dale. Y también yo he puesto en práctica algunas cosas que después otros compañeros también lo hicieron. No sé qué tanto sería eso robar idea, como más bien, hablando por mi experiencia, más bien inspirarse en las estrategias de otros profesores, excepto que te saquen el crédito. O sea, excepto que se lo presenten tipo a tu director o a tu vicedirector y le digan, no, sí, porque a mí se me ocurrió tal cosa. Bueno, ahí sí te creo que te están robando la idea. Pero después, si vos haces algo y otro compañero tuyo también lo hace, no me parece una mala idea. O sea, no me parece una mala práctica. Pero bueno, todo depende de cómo se presente. Bueno, gente, terminamos. Esperen que quiero cambiar. Ay, ¿dónde estás? Bueno, nada. Quería cambiar la cámara para que pudieran ver cómo estaba terminado, pero para que lo puedan ver en grande. Que igual no sé, hice unos líos tremendos acá con las cámaras, así que. ¡Tarán! Miren que vamos a sacar esto de acá, que ahora lo tengo que guardar, pero lo vamos a sacar del medio. Van a ver el traserito de Freychu, porque lo van a ver. Y este. A ver, ahí. Y así cambiamos la otra cámara. Ponemos esta otra. Vos quieta, Trechu, ¿eh? Tranqui ahí. Ahí estamos. Ahí está. Pondría. Siempre está de espaldas a la luz, entonces se la ve como súper oscura la cara. Trechu.
Perdón, pero me tenté. Brecho, mirada intensa. Bueno, acá estamos, gente. Terminado el Diamond Painting, por fin, después de tantas sesiones de stream. Es por eso, porque se levantan el cuello como si ellos lo hubieran iniciado cuando. Ah, no, sí, eso entonces es horrible. Hermosa, amo los gatitos. Gracias. Y si te están acá, les van a gustar los gatitos. De hecho, ¿te estás durmiendo, bebé? Sí, pero se está durmiendo sentada, ¿no? Está durmiendo. Bueno, gente, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Miren, ¿qué dije? 2:50. Yo dije que iba a terminar para las 2:50. Vamos a la pantalla de créditos. Vamos a poner los créditos. Porque hoy la verdad es que pasó de todo. Quiero agradecer a todas las personas que se unieron hoy Bueno, a Sani, que con esos 5 bits, muchísimas gracias, Sani, por esos bits. A mis moderadores que están siempre, el tío ahí presente, súper. A todos los que se sumaron hoy, a los nuevos follows y a Emma que regaló la suscripción. Así que muchísimas gracias. No se me vayan porque vamos a hacer una raid. A ver quién está, qué tenemos hoy. Tenemos a. Está re lococina. Podríamos hacer. Sí, vamos a hacer a Relo, que hace un montón que no le mandamos. Así que quédense y de paso vamos a ver qué está cocinando Relo. Si es que hoy hace cocina. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme. Como siempre, nos estaremos viendo el viernes para hacer Bullet Journal. Así que los estaré esperando por aquí. Y les deseo a todos que tengan una linda semana. Nos estaremos viendo pronto. Bye.